Buena, cabros, ¿cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren súper bien. Yo soy Jux y les traigo un nuevo directo aquí en mi canal de YouTube. Por favor, cabros, díganme si me escuchan fuerte y claro, porque comenzamos. ¿Cómo están, chicos? Espero que hayan tenido un bonito día jueves. A ver, los leo al tiro, cabros. ¿Cómo están, muchachos? Hoy día subí el vlog del Premiere que jugué el otro día. No sé si ya lo vieron. Y las personas que lo vieron, cuéntenme, ¿qué les pareció el vlog que les preparé? ¿Qué se cocina hoy? Dice FJ Pokenavi, ¿cómo estáis, amigo? Aquí estamos preparándonos para Regulation G. Primero, dice Mauricio, casi, hermanito. ¿Cómo estáis, Moon Attack? Tenga mi like, señor Jux. Muchas gracias, Arturo, hermanito. ¿Cómo está, Iván Charles? Se vienen los legendarios, dice Drekion. Efectivamente, mi hermano, se vienen. Weón, lo más esperado. Hola, hola, Pianola. ¿Cómo está, mi querido Retrobox Corvus? Hola, hola, Pianola legendarias, dice acá. Empezó la previa a las pichancas. Un asadito mientras, dice Cabrino. ¿Cómo está, Cabrino? Jux, compita, ¿cómo estás? Aquí viendo tus videos antiguos de cómo hacer EVs, dice Lifion. Buen, hermanito, ¿estás EVando algún equipo? Hola Jux, ¿cómo estás? ¿Ya jugaste tu primera fecha de la FIFA? No, todavía no juego mi primera fecha de la FIFA. Estoy ocupando hasta el último resquicio legal para jugarlo probablemente mañana. Hola, hola chat, dice Lifion. ¿Cómo estáis, Lifion? No se caguen con el like, dice Mauricio. ¿Cómo estáis? Mi querido Moon Attack. Muy buenas tardes, estimados. ¿Cómo estáis, Omar? Buenas, buenas. ¿Llego a tiempo, dice, o ya terminó? Está comenzando, Jorge. ¿Cómo estás? Buenas, Jux. Espero que la estés pasando súper. Mi hija Raquel también manda saludos para ti y tu familia. Muchas gracias, Jason. ¿Cómo estáis, compadre? Muchas gracias, hermanito. Mi querido Jason está por acá. Cell Bon Karma. ¿Cómo está, mi querido Cell? Es hora de mi chiste diario. Lean el chiste de Cell con toda confianza, cabros. ¿Quién es Marquicio? Dice acá, cabrino. No lo ubico de alguna forma para nuestra ronda. ¿Es el Marco, hermano? Delante no lo etiqueté. Preguntaron por él en la mañana o ayer. Quise acá los cabros. Sí, pues Marco. Es Marco, hermanito. Es Marco en el WhatsApp. Cabrino ya anda buscando su próxima presa, efectivamente, Yonich. Buenas a todos, dice Miranda. Dejen su like. Muchas gracias, Miranda. Vayan dejando sus likecitos, amigos, para llegar a más gente amante de Pokémon, dice Omar. Muchas gracias, amigo mío. Quise acá eso, la bestia, el divo, el potro, el goat, la maravilla. La cal. ¿Cómo estáis, Johnny, hermano? ¿Cómo estáis, compadre? Aquí los que somos amantes de Pokémon pongan su yo, dice aquí Liffen. Ya me dieron mi primer chanquetazo de la ronda, dice Johnny. Hola, Jux, ¿cómo estáis, Henry? ¿Cómo va, Chan? Bien, aquí FJ Pokenavi. ¿Cómo estáis, hermano? Acabo de llegar de trabajar, Jux, dice Gigi Nox. Bueno, el vlog, dice acá, pobre Omar que perdió la final. Sí, estuvo peleadísima la final. Buenas, buenas, hermanitos, y un saludo para toda la people, dice Jorge Halflipper. ¿Cómo estáis, hermanito? Muchas felicidades por la victoria, dice, está bueno el vlog. Estuvo re bueno el vlog, faltó mostrar los combates nomás. Sí, pero es que los combates ahí no se podían grabar, por hermanito. Hay que ser acá los chicos. ¿Cómo estáis, Roy Khan? ¿Alguien que le falte para sacar los legendarios de EPA en grupo? A ver, cabros, de hecho, hoy día comienza ya oficialmente, por así decirlo, la nueva season para mí. ¿Por qué? Porque voy a capturar los legendarios mayores porque no tengo absolutamente ninguno. A ver, ¿por dónde parto para que esto sea ordenadito? El día domingo vuelven los torneos express en mi canal de YouTube y hice una encuesta hoy día en la mañana a los muchachos. Les dije, cabros, el torneo del domingo, ¿quieren que sea de la regulación 0 o quieren que sea de la nueva regulación que viene ahora, que es la con legendarios mayores? Como para probar algunos conceptos muy early de lo que va a ser el formato de legendarios mayores. Y curiosamente, en la encuesta arrasó, literal, arrasó los legendarios mayores. O sea, los cabros quieren jugar con legendarios mayores. Entonces, como ya estoy viendo que es inminente que el torneo del domingo va a ser con legendarios mayores, va a ser el primer torneo de Regulation G probablemente. Acá al menos en mi canal va a ser el primero, pero no dudo mucho que. No he visto ningún tipo de competición de Regulation G todavía. Probablemente sea el primer torneo de Regulation G del mundo. Bueno, es inminente que va a ser el domingo, cabros. Inminente. Entonces, tengo que capturar los legendarios mayores para ir viendo opciones. Entonces, vamos a ir directamente a hablar aquí con el buen Cayetano, que se supone que es el compadre especialista en legendarios mayores, para ir viendo qué legendarios tengo disponibles y en qué zonas están.
¿Qué dicen acá los cabros? Acá estamos, Jux, salió bacán el blog, muchas gracias, hermano. Oye, Libes, lo mismo me decía el troyano, que el blog como que se cortó de golpe. ¿En serio lo sintieron así? Bueno, disculpen, chicos, disculpen si... Mira, para mí los blogs es algo completamente nuevo. No soy experto haciendo blogs todavía. Si se cortó de golpe, pido las disculpas, porque en realidad fue justo como la última toma que grabé. Fue la última toma que grabé. Dicen acá los cabros. Hola, hola, Yus, ¿qué tal todo? ¿Hay algún legendario que tengas en la mira? Pablo Corleto, ¿cómo estás, hermanito? Te cuento que no tengo ningún legendario, por ende tengo que capturarlos a todos. No sé honestamente con qué legendario voy a wildear para el domingo, pero voy a ver, voy a capturar los legendarios. A ver, ¿qué pasa con este compadre? Me revisa las tareas grupales. De hecho, aquí puedo saber cuáles tengo disponibles. Yo no me acuerdo cómo era. Ya me dio la galleta de Glastrier. Mira cómo es la vida. No sé, porque bueno, ya no lo voy a capturar. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Cabrón, se escucha la música del juego, ¿cierto? Yo la escucho bajita. ¿Ustedes la escuchan bien, la música del juego? ¿Cómo está ahí Benjamín Donoso? Dice, hola Jux, aún recuerdo cuando celebrábamos los 5K y ahora somos 23.4, impresionante, mucha suerte en todo lo que se venga en el futuro. Muchas gracias Benjamín Donoso, ¿cómo estás tú, hermano? Saludos desde Puerto Rico, dice aquí Ladybug Dragon, ¿cómo estás? Un saludo para ti, hermano. ¿O hermana? Pero jugarán con uno o dos legendarios. Ya, en el torneo del domingo, en el torneo del domingo voy a autorizar un legendario. ¿Ya? Voy a autorizar un legendario, para que lo sepan. Había pensado en autorizar dos, pero por dos razones solamente voy a autorizar uno. La razón es que lo más probable es que Regulation G sea con solo uno, ¿ya? Y no dos. Partamos por esa premisa. Segundo, dudo que todo el mundo tenga tiempo para buildear dos legendarios. O sea, es rarísimo. Buildear uno ya es raro. Buildear dos de aquí al domingo, o sea, quedan un par de días, puede ser mucho trabajo. Buildear dos legendarios. Entonces, uno, un legendario, nada más. ¿Qué dicen acá los chicos? No sé si ya salió el reglamento, pero sí, uno. Al menos para mi torneo va a ser uno. Yux sacando un blog fue hermoso. Muchas gracias, Serfan. ¿Te gustó, no? Hola, ¿alguien sabe quién es ese tal Yux que no logro localizarlo para el duelo? ¿Cómo estáis, brother? ¿Tú ya jugaste tu primer duelo, no, Poninas? Super, dice acá Ladybug Dragon. Puerto Rico en la casa, papi, efectivamente. A ver, a ver, a ver, veamos cómo era esto. Ya, sí. Hermano, no voy a capturar a Glastrier. Ya jugué con Glastrier. A ver, voy a volver a hablar con Cayetano porque no me acuerdo cómo era para revisar la lista disponible que tenía de Pokémon. A ver. Ya, este sí, uno de los legendarios mayores. Voy a hacer todo lo posible para capturar los legendarios mayores en las Pokébolas que me gustan. Obviamente. Obviamente. Otra cosa importante, ¿aquí con Galletano tengo acceso a todos los legendarios o solamente en mi partida me aparecen algunos? Mira, de hecho ya no tiene más galletas. Bueno, galletitas no te daré, pero mis batallitas te las ofrezco siempre que tú quieras. Ah, o sea, ya, ok. O sea, ya no quedan más galletas para sacar más legendarios. O sea, a contar de ahora puedo capturar todos los legendarios de la lista con las galletas que tengo disponibles en la mochila, ¿cierto? ¿Quieres escuchar de nuevo de mis baratas? No, no, no quiero escuchar nada. Ok. Ya, a ver. Veamos qué galletas tengo disponibles acá en la bolsa. ¿Qué galletas de Galletano tengo disponibles? Estos eran objetos clave, ¿cierto? Las galletas de Galletano. A ver, tengo galleta de Lugia, Ho-Oh, Kyogre, Groudon, Rayquaza, Cobalion, Reshiram, Zekrom, Kyurem, Solgaleo, Lunala. Tenemos pa' weón. Pa' rato aquí, pa' rato. Tengo un montón de galletas. Un montón de galletas. A ver, ¿y qué Pokébolas tengo disponible acá? Porque obviamente yo soy muy quisquilloso con las Pokébolas. Por ejemplo, bueno, Kyogre no es tan complicado. Capturar a Kyogre podríamos partir por Kyogre. ¿Por qué se los digo? Porque Kyogre ocupa una Pokébola que no es tan importante, que es la Mayabal. O sea, puedo tener un montón de Mayabal. Son fáciles de conseguir. Así que yo creo que primero que todo vamos a ir por Kyogre. Vamos a ir por Kyogre, chicos. El primer legendario. Por Kyogre. Ah, y claro, es necesario escuchar acá lo que me dice Galletano para saber dónde está. Ya. Sí. Bueno, tengo galletas, pero para regodearme. O sea, tengo galletas de todo. Te faltan varios, dice Yonich. Me faltan todos. No he capturado ni un legendario. Ninguno. Ninguno. De los mayores.
¿Cómo estáis, ChocoGamer27? Buenas, ¿cómo estamos? Saludos desde México. ¿Cómo estáis, hermanito? Un saludo para ti. A todos, hasta los tapus, el corazón de Yux. ¿Qué dicen acá los cabros? Legendarios que tenga disponibles en tu versión. Para los otros, creo que es alguien que tenga la versión del juego. Ya. Voy a partir capturando los legendarios que tengo. Tengo un montón de legendarios. Un montón disponibles para capturar. A ver, ¿cómo se captura Kyogre? O la hacemos cortita y buscamos alguna zona así. A ver. ¿Qué Pokémon concreto? Quiero que me digas, viejo, ¿dónde está Kyogre? A ver, si le muestro esto, ¿me dice? ¿O no? ¿O la cago? A ver. Una galleta Kyogre. Kyogre es un Pokémon raro, raro. Y más difícil encontrar que no busca en un pajar. El nombre de Kyogre me trae la memoria de eso que me pasó una vez cuando era. Ya, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Recuerdo que andaba explorando Paldea cuando me topé con unas rocas bien curiosas en el mar. Y me dije, corcho, estas son famosas, ¿eh? Rocas agraciadas. Pues a ver si se agracian a mí también, pensé, cerré los ojos, ni corto ni perezoso, pedí un deseo. ¿Ya? Rocas. Ahora que llevas esa galleta contigo, quién sabe, igual te lo encuentras tú también. Si ves a Kyogre, dale saludos de mi parte. Ya. O sea, me estás diciendo que para encontrar a Kyogre tengo que ir a una zona rocosa de Paldea. ¿Qué zona rocosa y marítima hay en Paldea? ¿Será esta zona de acá? ¿Será esta zona de acá? Weón, pueden ser mil zonas. Pueden ser mil zonas rocosas en Paldea. Pero debe estar por acá, por esta zona, ¿verdad? ¿Alguien sabe dónde está Kyogre? Está por acá, ¿cierto, cabros? Dicen acá los chicos. ¿Cómo que Kyogre en Mayabal? Sí, en Mayabal. Me gusta Mayabal. Me gusta mucho. Superbal, dicen los cabros acá. Yo juego a tu juego en vivo. No puedo porque mi rival juega solo Showdown. Así que no podría transmitir mi juego en vivo. Lo siento mucho, Libes, algo. ¿Qué dicen acá los cabros? La Val perfecta para Kyogre es la Buceo o Entei. A mí me gusta la Maya. La Maya Val. Yo son 25 legendarios que puedes obtener contando. No, pero estoy hablando solo mayores, Camilo Smith. Solo mayores. Aquí los legendarios mayores son los que importan esta noche. Kyogre está en el norte del mapa, sobre el lago donde está Dondoso. ¿Por acá? ¿Moon Attack? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? Más arriba, al noreste. Al noreste, al noreste. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Acá? ¿Por aquí? ¿Esta zona? A ver, cabros. Vamos a explorar aquí, sí. Puede que esté por acá. Rocas Graciñas. Rocas Graciñas. A ver. No sé por qué me tica que estamos cerca acá. A ver. Está más arriba. Noroeste. ¿Dónde? ¿Noroeste o noreste? Decídanse, pues, mira. Más arriba. Al otro lado. Noroeste. Ya. O sea, por acá. Ya, acá. Acá. Ok, volvemos acá. Ahí creo que es. Ahí lo encontré, creo, saco web. Ahí lo encontré, compadre. Creo. ¿Será por acá? A ver, voy a guardar la partida, cabros. Voy a guardar la partida. Y voy a buscar a mi Pokémon que es experto en capturas. Ah, mira, mi colección de legendarios. ¿Dónde está mi Pokémon experto en capturas? ¿Dónde está mi catcher? ¿Dónde está mi catcher? Está mi catcher. Por acá debería tener a mi catcher. ¿Dónde está mi catcher, cabros? No lo pillo, no lo pillo. Mi Pokémon que siempre me ayuda a capturar. El Breloom. Solo voy a tener que buscarlo acá directamente, acá abajito. A ver, Breloom, 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 Breloom. Siempre se me pierde Breloom, weón. Lo voy a buscar acá abajo. Vamos a buscar a Breloom, acá. Porque con ese Pokémon me gusta capturar. A ver. Breloom. A ver. Tengo solo uno en esta caja. Ya. Ahí está. El catcher. Vamos a mover acá. Breloom.
Voy a guardar estos otros Pokémon en las cajitas de acá. Bueno, ese Yoltik lo voy a dejar ahí, si total no molesta a nadie. Ya, a ver. ¿Será que Kyogre está por acá? ¡Uy! Ya. Ahí está, amigos. Ahí está. Ahí está. Acá está Kyogre. Déjenme guardar la partida frente a él. Acá, mira, yo supongo que estos Pokémon son todos iguales, ¿verdad? O sea, me refiero al Kyogre que yo capture es exactamente igual a otro Kyogre. Acá el mismo porte, todo, ¿cierto? O sea, no... Es irrelevante, como son legendarios únicos, no creo que hayan diferencias. Como para sobresetear algo, a eso voy. Creo que no es importante sobresetear nada. A ver. Espérate, ¿por qué abrí la caja? A ver. Veamos qué tan difícil está capturar a Kyogre. Primer Pokémon legendario mayor de cara a la siguiente regulación, Kyogre. Vamos a ver. Ya. A ver la música. ¿Cómo me estaba perdiendo esta rola, weón? Cabros, ¿cómo me estaba perdiendo esta canción? Miren qué belleza de canción. Me recuerda el Pokémon Pinball Rubí Zafiro, cabros. ¿Alguno de ustedes lo jugó? Me recuerda el Pokémon Pinball Rubí Zafiro. ¿Cómo estáis, Alonso? ¿Qué onda, Jux? ¿Cómo estáis? Cell que dice, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere ser como tú? Dice Cell. ¿Un youtuber famoso? Nah, no soy tan famoso, Cell. No soy tan famoso, mi hermano. Solamente trato de ser yo. Aquí nomás, muchachos. Nada más. Nada más. ¡Y pori! Weón, ¿escuchan la canción? La canción es una locura, hermano. Ya, ok. Vamos con falso tortazo. Ok. Aparte de este, ¿cuánto llevas? Llegué recién. ¡Ni uno! Estoy comenzando, hermano. Me acabo de dar cuenta que me falta todo. Pero los iré consiguiendo poco a poco. Poco a poquito. Falso tortazo. ¡Y! Ya. Es importante que capture todos los legendarios porque... Ahora se viene una season donde cada legendario, por así decirlo, puede tener un equipo propio. De cara a la competición, de cara a todo, básicamente. ¿Se escucha la canción? Está brutal. Está brutal la canción. Está brutal. Dígame, por favor, que se escucha. Está increíble la canción de Kyogre. Increíble, increíble. Está muy, muy buena. Ya, falso tortazo otra vez. A ver. Ah, se geleó por... Ah, por el Aquaro. Disculpen, cabros. Chucha, no lo vi. Se geleó por el Aquaro. Yo, ¿por qué se geleó, weón? Se geleó por el Aquaro. Ya, no importa. Lo voy a volver a esporear. Cell, en ese momento éramos 30 personas. Ahora la comunidad, o sea, al menos los miembros del canal son muchísimos como para hacer un sorteo. O sea, sería imposible. En ese tiempo éramos 30 personas, en total. ¿Puedo entrar ahí? Ya me voy a arriesgar con la primera. Para mí la Mayaball es hermosa. Yo sé que muchos de ustedes estarán diciendo, Jux, ¿pero por qué no lo capturan en una Superball si la o la Ceboball? Ya, la Ceboball igual le queda linda. Pero no sé, tengo que ser honesto con mis gustos. Algunos dicen, ¿sabes qué, Jux? La Superball es la Pokébola de Kyogre, pues, weón. Tiene los mismos colores. Pero ¿sabes qué pasa? Que siento que es faltarle el respeto a Kyogre. Siento que es faltarle el respeto a capturar una Superball. La Superball es una Pokébola de mid-game. Weón, es como para capturar un Metapod, ¿me entiendes o no? Kyogre merece respeto. La Mayaball es hermosa. Es una Pokébola GOAT, de verdad, muy buena. Vamos. Y esto va a estar difícil por lo que estoy viendo. Me había olvidado que era difícil capturar legendarios. No me acordaba que era difícil capturar legendarios. Difícil. Ok, creo que voy a tener que volver a mandar un Spore. Falso tortazo primero, Spore.
Vamos con Sporio. No, 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 siento que la Super Ball es como faltarle el respeto a Kyogre, pues sí, el rey de los mares. ¿Crees que vuelva al Pokerus? No sé, Omar. ¿Se escucha bien o no? ¿Se escucha la música? Bueno, está costando porque el Aqua Aro hace que aumente, o disminuya, mejor dicho, el ratio de captura. Porque va recuperando PS. Vamos. A mí me gusta esta Pokébola. La encuentro hermosa. ¡Oh! 30 niveles para Yoltik, weón. De golpe. Ya, capturamos a Kyogre, pues cabros. No fue tan difícil. Está en la Pokébola que a mí me gusta, Kyogre. Hermoso, frío polar, rayo hielo, agua lodosa, acuaro. Origen lago Cazola. A veces se enfada. A veces se enfada. Ya, bien, muy bien. Primer legendario guardado. Voy a crear una caja especial para los legendarios mayores. Tal como lo hice con los legendarios aquella vez, voy a reservar una caja para los legendarios mayores. Esta caja de acá la voy a desocupar. Esta caja de acá la voy a desocupar para los legendarios mayores. Que yo no soy tan ordenado en las cajas, pero los legendarios mayores son los legendarios mayores. O sea, es súper raro tener como dos Kyogre o dos Groudon. O sea, es obvio que voy a tener solo uno. Y los voy a ir arreglando. Esta caja de acá la voy a dejar para los legendarios mayores. Voy a colocar acá. No, lo voy a guardar como con el nombre que corresponde. Como yo los conocí. G-Scap. Que es su nombre legítimo. Ok. Para legendarios mayores. Eso sí, voy a gelear acá, Javier. Lo voy a gelear porque quedó machucado. A cualquier centro Pokémon. Aquí. Yo que me da toque ver tus cajas. Sí, weón. Soy bastante desordenadito con las cajas. Siempre digo que las voy a ordenar. Siempre digo que las voy a ordenar, pero nunca las ordeno, mi hermano. Nunca las ordeno. Groudon está en la cueva gigante en Pueblo Alfaro. Al suroeste del mapa. A ver, vamos a capturar a Groudon. Aquí los cabros me están dando tips. Miren qué bella Pokébola. Miren qué bella Pokébola. Y lo otro, muchachos, lo más probable es que después de capturar los legendarios ustedes me digan: oye, Jux, ¿cómo es que desbloqueaste esas canciones? Típico que siempre nos falta el despistado que no sabe cómo se desbloquean las canciones. Bueno, las canciones se desbloquean con los legendarios. Ya, aquí no me gusta este fondo rojo, cambiar fondo. A ver, ¿qué fondo está bueno para los legendarios? A ver. ¿Legendario? Nah. ¿Legendario? No, ¿no? ¿Suena algo como épico? ¿No es épico? No. Me gusta, pero no. Sí, me gusta, bueno. Está bonito el fondo 8. ¡Oh! Este sí que está para legendario, sí, weón. Este está bueno, el 15. El 15 está bueno para legendarios, cabros. El 15 está bueno, cabros. El 15 está bueno. ¡Miren! ¡Oh! Como que me da esa sensación de que es algo nuevo. ¿Ah? Como un formato nuevo. Está bonita la caja 15, weón. El fondo 15, ¿eh? Está bonito, muy bonito, muy bonito. Ya, capturado primero. Kyogre, primer legendario capturado. Y ahora los cabros me están dando algunos tips y me dicen dónde está Groudon. Ahora, la pregunta del millón: ¿en qué Pokébola captura Groudon? Creo que yo soy de llevar a Groudon en una Ultra Ball. Sí. Me gusta. ¿Por qué? Porque es rojo. Y Pokébolas rojas que valgan la pena para Groudon no hay. O sea, que tú me digas: oye, ¿sabes que esta Pokébola roja le queda bien a Groudon? No me van a venir a decir que la Pokéball es para Groudon. No huyemos, pues, cabros. La Pokéball no es para Groudon. Ultra Ball es como de respeto. La Ultra Ball es de respeto para Groudon. Me gusta. La Ultra Ball es de respeto para Groudon. Porque la Rapid Ball tiene un rayito. No es para Groudon. La Peso Ball es gris. Podría ser. Podría ser, pero no sé si es para Groudon. Es para Solga. La Peso Ball es para Solgaleo.
Para mí la peso al es para Solgaleo. No para Groudon. ¡Uy! ¡Safari! ¿Y Safari, weón? ¿Y si la tryhardeamos, cabros? ¡Oh, weón! Es que no está mal. ¡Oh, Dios! Si la tryhardeamos en Safari, es que la Ultra... Yo, honestamente, toda mi vida, estando en la Ultra, ¿vale? Incluso... O sea, perdón, estando en la Safari, lo he jugado en Ultra. Lo he jugado en Ultra. Claro, la Safari igual está buena, weón. ¡Qué difícil! Pokéball normal. ¿Cómo que Pokéball normal, cabrón? ¿En serio? ¿Ustedes dicen que Groudon merece estar en esta porquería? No, cabros. A ver. Estoy entre Ultra y Safari. La Ultra, obviamente, es mucho más fácil de obtener. A ver, déjenme... este es el man que vende Ultra, ¿vale? ¿Cierto? A ver, sí, podría ser. Voy a comprar un par de Ultra Balls. Es que el Safari... ¿A qué otro legendario mayor le quedaría al Safari? ¿A qué otro legendario mayor le quedaría al Safari? Porque, bueno, después no me voy a arrepentir gastarme mi única Safari. A no ser que pueda canjear un par de Lotto Balls. A ver, déjenme checar. A no ser que pueda canjear un par de Lotto Balls. Porque después me puedo arrepentir y voy a querer la Safari para otro Pokémon. Pokéball o no vale. ¿Cómo que la Pokéball? ¿Qué? La Pokéball. Acopio vale es la cumbia. Rayquaza en Safari. ¡Claro! Por Rayquaza en Safari. Rayquaza le queda bien la Safari. A Rayquaza sí. Déjenme ver si puedo canjear algunas Lotto Balls. Bueno, hace miles de años que no hago puntos PA ni eso. A ver... Esto era... ¿Cómo era? Era en... ¿Dónde era, po? ¿Era en mi habitación? No, no era en mi habitación. ¿Cómo? ¿Dónde era? Bueno, hace como 2 meses que no vengo acá. No, no era en mi habitación. ¿Dónde era? ¿Era el comedor? Bueno, no me acuerdo dónde era. ¿Dónde era, cabros? Hace siglos que no vengo acá. Entrada, biodomo, aula, tienda de la academia, comedor, tu habitación, habitación de corte, sala del club de la liga, ahí era. Era la sala del club. Hace siglos que no venía. Hace siglos. Ya. Aquí era la sala del club, a ver. ¿Tengo para imprimir o no? A ver, ¿cómo era esto? Así era, ¿cierto? A ver. Hace harto que no venía a hacer esto, amigos. Pero mucho tiempo. De hecho, ni siquiera sé si tengo ingredientes para sacar alguna pokebola. A ver si me alcanza para otra girada, si no. ¿Lotto Ball? ¿Lotto Ball? No, no me quiere dar la Lotto Ball. Vamos, una Lotto Ball. Una Lotto Ball para sacar algo decente. ¡Uno! Un legendario, Sergio Lax. ¡Uno! Un legendario va a ser el torneo del domingo. Un legendario. Parece que no me quiere dar la Lotto Ball, cabros. No me quiere dar la Lotto Ball. ¿O sí? ¡Oh! Objetos dobles. Dios, no me quería dar la Lotto Ball. Para ver si podía sacar otra Safari. No, de hecho, nada, no tengo nada. Ya, ok. Urchi, Pao, Chiyuz. Sí, pues bueno, se viene brutal. Vamos a ver, yo quiero experimentar el día domingo. Ver qué se wildea los cabros, qué me wildeo yo. Porque el tema es que tengo que capturar a los legendarios. Ya, vamos a ir a... Ya capturamos a Kyogre. Ya capturamos a Kyogre. Creo que a Groudon, cabros, lo voy a capturar en Ultra Ball. Sí, porque Safari Ball para él tampoco es algo tan épico. Rayquaza en Safari es más GOAT. Sí, Rayquaza en Safari es más GOAT. Ya, ¿dónde es que estaba Groudon? Los cabros dijeron que estaba por aquí en el norte, ¿dónde era? ¿Una cueva? ¿Dónde está, cabros? Díganme ustedes, yo voy a confiar en el chat. ¿Dónde está?
Porque la galleta de Grodon sí la tengo. No, no te preocupes, Johnny, si tengo una. Tengo una. Pero para Rayquaza sí puede que te acepte la tuya. Porque para tener dos por lo menos. Doble intento por ahí. ¿Dónde está Groudon, cabros? ¿Dónde está Groudon aquí en el mapa? Para buscarlo. Pueblo Alfaro. Alfaro. Pueblo Alfaro. Sur oeste. Sur oeste. Este oeste. Pueblo Alfaro. Es por acá, ¿cierto? Está el pueblo Alfaro. ¿Ya? Espérate, la Typhoon. Es como por acá, ¿o no? ¿Por acá o no? ¿Por acá? ¿O no, boys? ¿Es por acá? Izquierda en la esquina. ¿Acá? A ver, vamos a ver. Pueblo al forno. No, los cabros dijeron pueblo al faro, weón. Yo leí tal cual. El Jonish dijo pueblo al... Pueblo al faro, me dijo. Yo buscando pueblo al faro en el mapa. A ver, ya. Aquí. Ahí hay una cueva. Ok. A ver, voy a guardar la partida. Kyogre fue literal un paseíto por el parque. Y aquí estoy en la cueva del pueblo, pero es muy lejos por acá. Está en esta cueva, ¿cierto, cabros? En esta cueva. A ver... ¿Es la parte baja? ¿Esas son las profundidades de la cueva? ¿Voy bien por acá o no, cabros? ¿Voy bien por acá? ¿Dónde está el Pokémon aterrizado arriba? Ah, es arriba, no es la parte baja. ¿Es por acá? ¡Ah, papá! ¡Weón! ¡Oh, Dios! Espérate, ¿qué tiene Groudon ahí abajo, weón? ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo Groudon, weón? Oye, esto me parece inapropiado, compadre. Esto me parece Pero por favor, amigos, ¿qué está haciendo Groudon? Mejor voy a omitir comentario y lo voy a capturar para que se deje de hacer lo que está haciendo. Por el amor de Dios. Groudon. Pero eso es caer bajo, hermano. Es caer bajo. ¿Qué está haciendo Groudon? ¿Meditite es menor, po, weón? No te preocupes, Meditite. Te salvaré. A ver, vamos con Esporita. ¡Hipoli! Ya, partimos bien. Nada raro. Mira, ojo que, bueno, no sé si puede pegar Eruption o algo así. Creo que voy a ser Tera. Voy a ser Tera porque... Puede hacer Eruption o no sé qué ataque sabrá, pero... Vamos con Fototazo.
No sé. Uy, ¿qué estaba haciendo Grogu, cabros? Pero por favor. Estaba pariendo un meditite. Falso tortazo. Ya. Chip damage. Uy, despertó el tiro. Eruption. Ay, no. Ay, no, amigos. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Momento de problemas. A ver, ¿cuánto le pego de un ultrapuño? Hay que probar. ¡Y! Ya, mitad de vida. No lo mato de otro. No lo mato de otro. No, sí lo puedo matar. Esto fue rol, fue rol. Oh, weón. No, es que el descanso. ¿Tirará descanso otra vez este degenerado? No descanses, no descanses. Bien, fue con machada. Good. Good, good, good. Espore. Buenas, Jux. Ayer renuncié a mi trabajo, dice Amin. ¿Por qué, hermanito? ¿Qué pasó? ¿Te peleaste con el jefe? ¿Te miraron mal los colegas? ¿Te aburriste del horario? ¿Encontraste otra pega? ¿Cuál fue la razón por la que dejaste tu trabajo, hermanito? ¿Te involucraste sentimentalmente con alguna colega? A ver, vamos con la ultra bola nomás, cabros. ¿Eh? Oh, no, weón. ¿Ya sigue dormido como un tronco? Which is good. ¿Machada tiene recoil? Por favor, que entre en esta entonces. Por favor, que entre en esta. Weón, sí, tiene, creo que sí. Machada tiene recoil. Uy, está, weón. La vida me está dando oportunidades. La vida me está dando oportunidades. Ya, pistolita de Quaker. A ver, cabros. Hay esperanzas. Hay esperanzas. Pero es que Competi tengo una, po. Competi tengo una. Tryhardear a Groudon en Competi es una locura, po, hermano. Se la puedo lanzar así como por huevear, pero... Ah, no tengo tres. No. Voy a seguir mi corazonada. Lo quiero en Ultraval, cabros. Lo quiero en Ultraval. Y no quiere entrar, weón. No quiere entrar. No quiere entrar. Groudon, vamos. Vamos, Groudon. Ah, no, weón. Oh, Dios, eso es lo que no quería. Sí, 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 no. Sí, baja la velocidad. Me acordé ahora. No un ataque tan común en BGC, ¿eh? En BG. A ver, ultrapuño. Ok. Tiene que ser con coquete. ¿Qué es lo que es coquete? No, cabrón, yo soy vieja escuela. Yo soy vieja escuela, yo voy ultra, ¿vale? Yo, ustedes no sé si lo saben, pero para mí la Ultra Ball es una pokebola sagrada. De verdad, la Ultra Ball para mí lo significa todo. La Ultra Ball significa que tienes medallas en el bolsillo. La Ultra Ball significa que tienes experiencia. Es un símbolo de avance, de experiencia. Para mí la Ultra Ball es una pokebola God Tier. Literal, God Tier. No es cualquier pokebola. Groudon merece estar en Ultra Ball.
La competi es para capturar a Scyther en el concurso de captura de bicho. Vamos, Groudon, weón. Está duro, sí, weón. No quiere. ¡Oh! ¡Oh, weón, tiene fisura! Y atrás tengo un Joltik nivel 30. Esto puede ser el fin de todo. Espérate, espore. Vamos. Jux, ¿desde cuándo Groudon aprende lluvia dorada? Buenas, Jux. Qué bueno verte en vivo. De nuevo, hace rato que no me daba el tiempo y solo veía los videos después. ¿Cómo estáis, Fabricio, hermanito? Aquí estoy intentando capturar todos los legendarios, pero este Groudon ya me ha hecho gastar como 10 o 15 ultrabolas, weón. La ultrabola significa que tienes suerte en el regional. ¡Claro! Entonces la Master Ball. No, pero es que la Master Ball es como una pokebola maléfica. Que ustedes bien saben la historia de la Master Ball. Fue creada con fines... Puta la weá, Groudon. Me está hueveando. Groudon me está hueveando, cabros. Kyogre se dejó... rapidito. Este compadre nos está dejando. Ya, half. Siempre pego mitad, ¿eh? Estoy que le pego a otro, weón. Quedaría más, ¿qué dice acá? Quedarás en bancarrota. ¿No hiciste el bug que había para duplicar ítems? No, no, no hago bugs, hermano. No he hecho ningún bug. ¿Qué va a tirar? ¿Earthquake? Fishuri. Bueno, menos mal Catcher está aguantando, weón. Ispuri. Puta que está Durengue. Tiro el humeditite. Oye, pero increíble que no quiera entrar. Increíble. Vamos. Vamos, Groudon, weón. ¿Cuál será el ratio de un Groudon a un PS dormido? ¿Cuál será el ratio más ultra, Val? Y los cabrón querían que le dieran una competi. Lo voy a atrapar, weón, mañana. ¡Vamos! Ok, entró Groudon. Segundo legendario capturado. Y Joltik sí sigue leveleando. Grande Joltik. Segundo legendario capturado para la collection. Yo no les había contado, cabros, pero... uno de los formatos que más me gusta a mí es con legendarios mayores. Yo sé que hay gente que odia los formatos de legendarios mayores, pero yo tengo fuertes razones para decir que es genial. El tema es que es mucho mejor cuando hay dos legendarios mayores y no uno. Pero los legendarios mayores vienen a pseudo... o sea, es como un formato pseudo balanceado. El de legendarios mayores. Obviamente ahí no pueden entrar miles de Pokémon, pero... son divertidas las peleas con Pokémon tochos tochos. Para competir es muy divertido. Me gustan los legendarios mayores. Ya, tenemos a Groudon. Hasta que mi tite lo soltó. A ver. Tenemos a Kyogre y Groudon. Los dos primeros que capturamos. Ahora vamos a ver qué legendarios tenemos en las galletas para ver cuál va a ser el siguiente. A ver. No, aquí no era. A ver, tenemos Rayquaza. Tenemos Ho-Luya. Ho-Luya. Uy, están buenos. Ambos están buenos. Ho-Luya, Rayquaza. Déjame ver alguna Pokébola sencilla. Reshiram. En Honorval. ¿Cómo ven? Honorval para Reshiram. La bola del honor. Reshi en Honor. ¿Les gusta o no? ¿Cómo es blanco? El Pokémon es blanco. Siento que queda lindo en Honorval. Otras veces en mi vida he jugado Reshiram en Ultra también. Pero esta vez podría jugarlo en Honor. ¿O no? ¿Cómo lo ven? Reshiram, Honorval, Reshiram. ¿Les gusta esa Pokébola para Reshi? No era Groudon, era Mega Himno. Jux, muchísimo tiempo sin verte. ¿Cómo va todo, amigo? ¿Cómo estáis, Daniel Olmos? Bien, compadre, bien, bien. Preparándonos para la nueva season.
Capturemos a Reshiram en Honorval. Intentémoslo. Queda bueno. Vamos por Reshiram. Vamos por Reshi. Sí, es un formato más cerrado de lo normal. Eso sin duda. Sí, obviamente cerrado. A todo esto, ¿cuántas Honorval tengo? Para ver si esta misión no es una misión imposible. Tengo 50. Loco, vamos por Reshi. Ya, ¿dónde está Reshi? Chat, cuéntenme, ¿dónde está Reshiram? Lo vamos a buscar al tiro. ¿Dónde está Reshiram? ¿Yo Hydreigon lo usan en competitivo? Es mi drag fab. No, no se ocupa de Hydreigon. ¿Se ocupó? Sí, en Series 1. Quiero contarte que ya tuve mi primer match BO3 en el Mundial. Estuvo bueno, buenísima, chivo. Yo todavía no juego mi ronda. Vamos a capturarlo en Honorval, a Reshiram. Jux, acepta un intercambio, 3 pokés con Vals, el último es simbólico. Ya, por manito, al WhatsApp mándame código, Omar. Al WhatsApp mándame código, con toda confianza. Por mientras los cabros me cuentan dónde está Reshiram. Mentira que está descargado el WhatsApp. Descríbeme el código acá en el chat. Está descargado el WhatsApp, hermano. O sea, se me descargó el celu. De hecho, lo voy a cargar acá. Se me descargó el WhatsApp, XD. ¿Tienen Shiny Lock? Creo que sí. Creo que sí tienen Shiny Lock. ¿Vas a publicar una lista para el Lex Tour? No quiero cagarla llevando singular. No, pero Sergio Lax, los singulares son distintos de los restricted. O sea, Cerebi te puede decir cuáles son singulares y cuáles son restricted. No te vas a confundir. En este caso no es necesario hacer una lista. Es imposible que lleves un singular. Imposible. De hecho, uno cacha cuando un Pokémon es singular. Como que los singulares son medios pencas, medios chicos. ¿Alguien sabe dónde está Reshiram? ¿Dónde está Reshiram? ¿Dónde está Reshiram? ¿Dónde está Reshi? Antes que lo busque en YouTube. Pero ¿cómo está? ¿Dónde está? Reshiram es uno de mis legendarios favoritos por su tipo. ¿Pero dónde está, pucheo? ¿Dónde está Reshiram? ¿En qué lugar? Pegado al cráter, entre la zona del cráter y donde compran las armaduras de Cerulech. Esa weá era por acá arriba. Era por acá, ¿cierto? ¡Me estáis hueveando, Nara, hermano! ¡Bienvenido, compadre! ¡Muchas gracias, hermanito! ¡Bienvenido, hermano! ¡El buen Nara! De Puerto Montt, ¿cómo estáis, compadre? ¡Muchas gracias! Muchas gracias, mi hermano. Miembro nuevo, el buen Nara, hermanito. Muchas gracias, amigo. De hecho, déjame checar una cosita, Nara. Creo que no sonó la alerta, la voy a activar. Ahí está, ahí está. Jorge, hermanito, mi querido Nara, muchas gracias. Bienvenido a la familia. ¡Weón! ¡El buen Nara! Ahora es miembro del canal. Sigue camino a la casa. Muchas gracias, compadre. A ver, estoy caliente. Perdón, ¿cómo es esta cuestión? ¿Está caliente, caliente por acá o no, cabros? Caliente, caliente, tibio, tibio, tibio. Abajito de Pueblo Veleta. ¿Como por acá? ¿Ustedes dicen que Groudon está por acá? Sí, por supuesto que sí, hermanito. Después te voy a agregar al grupo de WhatsApp. Ya, mira, voy a volar acá y voy a colocar el código de Omar. Que Omar me quiere regalar 3 Pokémon con Pokébolas especiales. Eso está muy bonito. El buen Nara. A ver, déjenme hacerle un intercambio a Omar, porque Omar me quiere regalar Pokébolas especiales. Pokébolas especiales. Vengo llegando recién. ¿El torneo del finde es un invento de reggae? Sí, es reggae con un legendario. Yo creo que así va a ser reggae, sinceramente. Dudo que sea con 2. Dudo que sea con 2. Ya, intercambio de conexión, ¿cierto? 1277 era el código. A ver. ¿Es el código? Sí, 1277. Ya, aquí el Omar dijo que me iba a regalar. Espérense.
Pip, ahí sí. Ya, a ver. Que dijo que le pase tres Pokémon. ¿Qué Pokémon le puedo pasar a Omar? Bueno, tengo un montón de estos, toma. Te voy a regalar un par de botoritas. Estos van con cariño, Omar. Te voy a regalar un par de gotoritas, pero con cariño. Sí, uno. Va a ser un legendario el torneo del domingo. A todo esto de hacer las cosas de manera muy legal, qué mala onda lo de los baneos por los players que usaron las chapas. Fue por un bug de ellos, pero pobres. Pero eso, esa investigación, ya dije la otra vez, cabrón. Esperen que salga la investigación a la luz y realmente se sepa qué fue lo que pasó. Aquí el buen Omar me está pasando Pokémon que tienen objetos, Pokébolas especiales, se supone, para capturar legendarios. ¿Qué Pokémon cariñoso me quieres pasar, este cabrino? Cuéntame. Un Colagrito Shiny. Está interesante. Interesante, interesante, Pokémon. Ya, vamos a revisar qué objetos traen equipados los Pokémon que me está dando el buen Omar. Yo volviendo a la etapa del limonero. No, no, no. Omar se ofreció a regalarme Pokébolas. Si yo en realidad acepté su regalo de Omar. Vamos a ver qué Pokébolas traían los Pokémon que me pasó Omar. Que se supone que traen Pokébolas especiales. A ver, me pasó un Farigiraf que trae. ¡Oh! ¡Una Safari Ball! Trae una Safari Ball. Este trae. ¿Qué objeto traía? Chucha, ni lo vi, weón. ¿Y este? Un amigo Ball. Ya. No, no alcancé a ver la Pokébola de este chiquitito, weón. No lo alcancé a ver. Muchas gracias, Omar, por las Pokébolas. A ver, yo dije que quiero capturar a Reshiram, y los cabros me dijeron que Reshiram estaba por acá. No me mientan, chicos. ¿Está por acá Reshiram, sí o no? Digan la verdad. ¿Está por acá Reshiram, sí o no? Cabros, díganme, Reshiram, ¿está por acá o no? Vayan guiándome, cabros. Vayan guiándome. ¿Dónde está Reshiram? Vayan guiándome, chat. Díganme dónde está Rechi. ¿Dónde está Rechiram? A ver. Súbete por el río hacia el cráter. ¿Cuál cráter, compadre? ¿Cuál cráter? ¿Cuál cráter? A ver, mira. Arriba, abajo, ¿cuál cráter? Para mí, cráter es el área cero, un cráter. ¿Cuál cráter? ¿Este? Qué belleza, weón. Manolito, nos volvemos a ver las caras. Manolito, nos volvemos a ver las caras. ¿Cómo estás, Manolo? Chucha, ¿dónde está Manolo? Puta, este juego, weón, por la cresta. Le quiero sacar una foto a Manolo y se borra. No huevemos, por mano. ¿Qué es esto? No huevemos, pues, cabros. ¿Qué clase de programación es esta? Hola, Manolo. A ver, quiero sacarle una foto a Manolo. Hola, Manolo. Ya, vamos a capturar a Manolito, cabros.
Weón, es genial este Pokémon. Todas las canciones que estamos desbloqueando, cabros. Qué maravilla. Miren las canciones, amigos. Mírenlas. Vamos a esporearlo. Estas son todas las canciones que vamos a tener para la collection. Qué buena canción. Puta, que se viene un lindo formato. Vamos a ver estas bestias en acción. Bestias se vienen al competitivo. Si ya estaban asustados por el output damage que había, ahora se van a impactar. Estas cosas pegan, pero... Mira, pues weón, está a 30 niveles menos que yo y me sacó la mitad de la vida. Cabros, prepárense para ver de verdad, un metajuego lleno de poder. Oye, esta es una muy buena pregunta. Si yo lo capturo no normal y después lo fusiono con otro, con el Kyurem, la Pokébola que manda es la de Kyurem, ¿cierto? La Pokébola que manda es la de Kyurem, no la de Reshiram. Corríjanme esa duda, porque igual es importante. Es algo no menor. Es algo no menor. Porque para mí Manolo se juega en la Honorval. Ya, Manolito siempre en Honorval. Yo es como Osorio de Anigi, ¿qué Tera le ves mejor? A mí me gusta más fuego. A mí me gusta más fuego. Sí, creo que se conserva la Pokébola de... De Kyurem. De Kyurem. Pega más que Yux, Angelito, si no te pegan... Te gusta el huevo, cabrino. Sí, no, totalmente de acuerdo, Selvin. Va a ser un formato de mucho daño rápido. Ostiones. Este compadre va a estar peludo capturarlo. Porque la Pokébola que estoy ocupando no es tan buena. La Pokéball de Kyurem se conserva igual que con Necrozma. Perfecto. Eso es importante saberlo. Entonces, Kyurem hay que capturarlo con una Pokébola especial. Sabiendo que puede tener sus dos formas. Eso es lo que quiero decir. Oye, Manolito va a estar hueveado. La Honorball tiene menor ratio de captura que una Ultra, tengo entendido. Solo me queda un Joltik, amigos. Podremos dominar el mundo con esto, ¿no? ¿Podremos dominar el mundo con Joltik? A ver. Muchas gracias por el follow, chicos. Vamos a revivir a Catcher. Vamos, Joltik. Gracias, Joltik. A estar complicado este Pokémon. Buenas, Hernán. ¿Cómo estáis, compadre? Bienvenido de vuelta a casa. Muchas gracias. ¿Cómo estáis, Hernán, hermanito? Tanto tiempo.
Manolito está costando más de lo normal, cabros. El tema es que me gasté el Tera. Me puede matar de un solo... Vamos a revivir a Joltik por si acaso. Muchas gracias, Hernán, hermano. Bienvenido. A ver, chicos. Oh, Manolito, no te pongas pesado porque no quiero tener que gastar Ultra Balls en él. Sería lindo tenerlo en Honor. Sería muy lindo tenerlo en Honor, de verdad. ¿Aguanto esto? Apenas. Apenas. Buenas, Jux. Ojalá si tenga tiempo para volver a jugar la nueva regulación. Sí, hermanito. Y desde este domingo partimos ya. Con los primeros torneos exploratorios. Revivió sin el Tera. Eso es lo malo. Oh, weón, que va a estar difícil capturar a Reshiram. Ay, Dios, 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 Dios. Jux, voy a poner la core de doble dragón de moda de nuevo. ¿A cuál core te refieres, Jason? No, por favor. No, 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 no. Fusion Flare. Creo que voy a necesitar artillería pesada para este Pokémon. Creo que lo voy a paralizar, cabros. Sí, vamos a cambiar la estrategia. Vamos a cambiar la estrategia con Reshiram. Vamos a paralizarlo. Porque está demasiado broken. Los otros dos Pokémon, sabes que no estaban broken. Este está broken. Broken, broken, broken. Lo voy a paralizar. Lo voy a dejar en un PS paralizado con algún chancho que tanquee el fuego. Porque si no va a ser... Bueno, está broken. Primer Pokémon broken, Reshiram. Ok. ¿Ves a Ogre, Platita y Kyogre buena dupla? Sí, lo veo bien. Lo veo bien. De hecho, el Ogre Plantita va a andar muy muy bien junto con el de agua. Para mí van a ser los Ogre por excelencia. Porque aguantan el Water Spout de Kyogre. A ver, voy a tener que paralizar este degenerado. Y tener un weón que lo aguante bien. Hay que paralizarlo. ¿Con qué weón lo paralizamos? Con Gyarados. Gyarados lo aguanta bien. ¿Cierto? Rondamón. Necesito los servicios de Rondamón. Vamos a paralizarlo. Vamos a paralizarlo. Rondamón. Ok. A ver, podría partir con Catcher como para golpearlo. ¿Cierto? Y después vamos con Rondamón. Sí, porque, a ver, Spore, le pegamos y ya después lo paralizamos. Creo que así va a ser la estrategia. ¿Ya? Nueva estrategia contra este degenerado. Está muy broken. Está muy broken este bicho. A ver. No, la Pesoval no me gusta en este Pokémon, hermano. No me gusta. La Pesoval me encanta, pero en Solgaleo, cosas así. A ver. Primero que todo... ¡No! ¿Qué estoy haciendo, weón? ¿Qué estoy haciendo? Pasé a apretar Ultra Puño. Ya, vamos a pegar. Moltres tiene cuerpo llama. Moltres tiene cuerpo llama, no tiene Flash Fire. Pero ojo que igual tengo un Pokémon con Flash Fire. Pero hay que ver si es que... No creo que sea necesario. Yo creo que Gyarados, weón, debería poder walear. Procede a ser humillado. La turno vale es más fea que... Inserte lo que quieran. Ya...
Despertó, ok. La llamará a las matas. Ah, no, no es que las mata. Responde mi llamamiento porque me ama. ¿Sabes que en realidad Rondamón no está tan leveleado? Vamos a ver si es que aguanta los embates de la vida. Mira, con tal que lo paralice, soy feliz. Bueno, si Rondamón lo paraliza, soy feliz. Vamos, Rondamón. Weón, Rondamón va a aguantar. Está veado, weón. Ya, ahora sí puede que no se muevan algunos turnos. Ustedes bien saben cómo funciona esta macana. Ya, llamarada. Chip damage. Tal como lo pensé. Ya listo, cabrón. Ahora sí va a ser posible el sueño de capturar a Reshiram. Vamos, Manolo. Bueno, tengo 50 intentos. ¿Cómo no entrar en uno? ¿Cómo no entrar en uno? 50 intentos. 50 intentos. Aquí, ahora es apretar botones esta wea. Ahora sí que sí, es apretar botones, porque no hay que meterle estados a cada rato. Más fea que refri por atrás. Bueno, ¿cómo no va a entrar? Me quedan 47. Vamos, cabros, vamos, vamos. Vamos, Manolo. Vale la pena esta pokebola. Fusion Flare. Bueno, masajes. Para Rondamón. Masajes. De hecho, Rondamón es un excelente Pokémon para... Pero ¿saben qué? No me puedo confiar. Igual voy a tener que gelear a Rondamón tarde o temprano. Para que aguante bien. Yo igual creo una cosa, señor Cumbia, que hay muchas pokebolas que a mí me gustan por historia. O sea, por mi historia en el competitivo. Por ejemplo, para mí, no sé, por jugar el Kyogre en esta pokebola que todo el mundo odia. Es porque yo jugué mi primer Kyogre en esta pokebola, ¿se entienden? O sea, finalmente es por historia. Sí, Coraidon y Miraidon van a estar disponibles. ¡Oh, casi, weón! Puta la weá, cabrón. Esta pokebola va a estar bastante complicada. De hecho... Oye, me ha criteado dos veces este infeliz. Ojito, weón. Me ha criteado dos veces. Vamos, Manolito, tú puedes. ¿Cuál es la probabilidad de que entre? Claro, Coraidon y Miraidon son los que están 100% confirmados. Pero sería horriblemente fome que estuvieran los únicos dos confirmados. O sea, no tiene sentido. ¿Por qué Manolo? Dice Franceskinov. Porque yo tuve un perrito que se llama Manolito. Y era... De hecho, en mi Instagram tengo la foto con Manolito. Y es igual. O sea, si quieres ver por qué digo que es igual a Manolo, es igual. O sea, es Manolo. Tengo un 1% de posibilidad de capturarlo. En serio, un 1. Cabrón, me están güeyando. O si no, voy a empezar a tirar Ultra Ball. ¿Cómo que 1%? No güeyemos, po. Cabrón, ¿en serio es un 1%?
¿En serio? ¿La probabilidad que tengo de capturarlo con cada lance es un 1%? ¿En serio? Si me confirman que un 1%, dejo de hacerlo. ¿Por qué sería fome, dice Peyue? Se supone que tienen que darle momento de brillar primero. Nunca han hecho eso, hermano. Así como que hubiesen permitido a Zacian y Zamazenta solos en la generación pasada. O sea, 1% es la honorable, pero paralizado y dormido sigue siendo 1%. O sea, paralizado y a un PS. ¿Sigue siendo 1%? ¿O aumenta algo? Uf. What? ¿Qué es la policía acá en mi condominio, weón? Weón, ¿por qué están los carabineros acá en el condominio? ¿Qué weón pasó? Era el copuchento, ¿qué pasó, weón? Cuando están los carabineros acá en el condominio es porque alguna cagada pasó en algún depto. Según yo, el estado del sueño es mejor que la parálisis para capturar. Es lo mismo. Es lo mismo en términos como estadísticos. Uy, Ayux, te encontraron. Te pillaron. Vino la policía a detener un torneo ilegal de reggae antes de que empiece oficialmente. Vamos, Rechi, weón. No te resistas. No te resistas, hermano. Es Game Freak. El FBI. Weón, ha pasado a algunos streamers que de repente... ¡Ah, weón! Que de repente llega el FBI de golpe. Me cago en la risa. Echando abajo a las puertas. ¿Qué harían, cabrón? Se cagan de la risa, weón. Tenía 50 honor, ahora me quedan, vean, menos mal. Cabros, si la honor val tiene esta. Cabros, hay. Para intentar capturar un legendario mayor en una pokebola rara hay que estar enfermo. Es imposible, weón. Así como el man que quiera capturar a este weón en competi. Así, weón, tienes que estar loco. Para mí la honor... Yo lo quiero una honor, Val. Mira, me terminó quemando Rondamón tanto flamethrower. Ahí sí sería un youtuber famoso. Claro.
Que se acaba Feyue, perdón, Jux. Llegué tarde. ¿En qué se quedó formato el domingo? Un legendario mayor, hermano. Un legendario mayor permitido el domingo. Un legendario mayor. Va a ser un formato súper exploratorio. La media paciencia que hay que tener, weón. Y algunos los capturan en pokebolas raras con algunos ifs específicos. Claro. Espérate, está muriendo mi Gyarados. Vamos, cabros. Dejen sus likecitos. Dejen sus likecitos. Si pasamos la barrera de los 100 likes, va a aumentar el ratio de este Reshiram. Ingrato Reshiram. A ver, puta que está costando capturar a Manolito, weón. He hecho todo lo posible para capturarlo. Vamos, cabros, vamos, cabros. Dale que entra Reshiram en la pokebola que le corresponde. Flamethrower. Weón, tengo mis serias dudas si va a entrar este compadre antes que se me gasten todas las honor. Tiene más pinta de gastarse todas las honor antes que quiera entrar este compadre. ¿Tú crees, Lifion? La última honor será la... Rondamón está pariendo, cabros. Puta que está difícil. Vamos. Imagínate, lo quiero en honor. No, pero los legendarios mayores ninguno es min speed. ¿O sí? ¿Hay alguno que valga la pena min speed de los legendarios mayores? ¡No! Forcejeo, weón. Forcejeo. Ay, Dios. Weón, en menos de 50 turnos se empieza a forcejear. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Let's go, my boys, let's go. No me saques pica, pues saco web. No me saques pica, pues weón. Saco web me saca pica acá. Me dice que ya lo capturó en 12. Ay, Dios. Qué dolor. Manolo, corta tu huevo. A ver, otra cosa que voy a hacer igual, voy a levelear a Manolo a nivel 100. A cagar. Manolo. A este. A ver, comete 11. A ver, comete unos 71. 97. A ver, comete unos... Estas weas valen callampa. A ver. 99 y un caramelo raro por el honor. Ya. Sí, voy a llevar al nivel 100 para que aguante mejor los golpes, po. Ya. Rondamonta al nivel 100. Ya. Nada puede salir mal. Nada puede salir mal. Vamos a la misma estrategia. Es más, ¿sabéis qué? Vamos a asegurarnos más esta vez. Una wea, pero muy asegurada. Vamos a ver las cajas y le voy a dar leftovers. Muchas gracias, Libes, algo. Gracias por el live. Yo tampoco los había capturado. ¿En serio, hermano?
Estamos en igualdad de condiciones, mi hermanito. Yo tampoco había capturado ni uno. Pero todavía estoy, estamos a tiempo, Libes. Todavía estamos a tiempo. Le voy a quitar aquí a Florges. Y le voy a... Ya. Cabros. Tiene que entrar. Tiene que entrar. Vamos. Muchas gracias, mi querido Libes. A ver. Espore. Puro, puro camper. ¿Eso es legítimo o es fake lo que dice acá puro camper? ¿Es verdad que dormido aumenta la probabilidad más que paralizado o es lo mismo? Yo tengo entendido que es lo mismo. Puro camper, tienes que tener cuidado con la información porque puede ser fake. Yo tengo entendido que es lo mismo cualquier estado. ¿El chat lo puede confirmar? ¿Estar dormido es lo mismo que estar paralizado para efectos de captura? Cuidado, puro camper. Con el misinformation. Según yo. Según yo. No influye. O sea, para mí, parálisis, dormido es lo mismo. En efectos de captura. ¿Qué dice aquí? Gracias, Live. Ahora sé que no usaré uno. Gracias, Live. Ahora sabes que no vas a ocupar uno. No, pero Live es algo. Le queda, vale la pena. Es una pokebola bonita, hermano. Vale la pena, mi hermanito. Muchas gracias. Es una pokebola que vale la pena. En efecto, aumenta según la calculadora. ¿En serio, weón? Eso no lo sabía. ¿En serio, cabros? ¿Aumenta más el ratio estando dormido? Pensé que era lo mismo. Oh, a ver. Esto cambia todo, hermano. Oh, no. ¿Qué Pokémon bulky duerme agua? No voy a ir, pues. A ver. Intentémoslo. Vamos. No sabía eso. No sabía, weón. Pensé que era lo mismo, cualquier estado. De verdad que pensé que era lo mismo, cualquier estado. ¿Hay algún Pokémon de agua bulky que aprende Spore? No cachaba, cabros, no cachaba. Oh, weón, casi entró, no te creo. Milotic Coil Hypnosis Recover. ¡Ya! Oye, ojo. Está buena esa, está buena. Está buena. Milotic, hermano, muchas gracias, Sergio Lax. Muchas gracias por tu donación, hermanito. Tienes razón. Estaría buena esa. Es que de verdad, para Richie necesitamos algo más. Dos coil, me gusta. Y después hipnosis a todos, ya, vamos. Pero vamos a intentar, vamos a puchear, vamos. Weón, what the fuck? Quedó en un PS porque me ama. Quedó en un PS porque me ama. No, es el tercero de hoy, Daniel. Es el tercero de hoy. El tema es que es el primero que lo capturamos en una Pokébola rara. Pero está súper difícil, cabros. Está súper difícil.
Sí, pues de hecho por eso Brilum es tan bueno, porque tiene el falso mangazo. Claro. A ver, voy a intentarlo con Gyarados de todas maneras. Démosle una oportunidad a Gyarados. Hasta, bueno, intentémoslo. 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 Jokes, vamos a puchear. Pensé que nunca lo dirías. En México significa otra cosa. ¿Puchear? Siempre lo digo, hermano. ¿Qué significa en México puchear? Ya, Rondamón haciendo puras weas. Lanzallama. Ahora me hace un masaje, literal, porque está leveleado. ¡Ay, con restos, pues viejo! Mira cómo está Rondamón, weón. Así te quería ver, Rondamón. Pero no hueviemos por Rondamón. Puta, Rondamón está fallando. A ver, lo voy a intentar, cabros. Vamos a intentarlo con la parálisis. Sé que es menos probable, pero voy a intentarlo. Bueno, ahora Rondamón tiene recuperación asegurada. Usa bocadillos para aumentar el ratio de captura. Sí, mira, si no lo puedo atrapar ahora, voy a tener que hacerlo. Me da pena gastar panes para atrapar un Reshiram. ¿Hay algún lugar donde puedas comprar bocadillos? Donde no tenga que hacerlo yo. Que tú vayas así y compres un helado. ¿Alguna parte? ¿7.07 de posibilidades? O sea, ¿y si está paralizado? ¿Cuánto es, Cross? ¿Y si está paralizado? ¿4.82% de probabilidades de capturarlo con una... O sea, es realmente difícil la hazaña que estoy intentando hacer. No, 4% es nada, sí, no. Weón, no seamos giles. Cabros, no seamos giles, hagamos un pan. O compremos un pan o algo con un pan. Sí. Sí, no, tiene razón. No. Hay que cerrar la lista, cabrón. No va a entrar nunca este weón. Hagamos un pan. ¿O dónde se compra el pan? Me dijeron por ahí que en la academia venden... Hay un compadre de bocadillo nivel 2 de algo. Ya, voy con ese compadre. No seamos realistas. 4%, ¿qué es esa weá? 4%, cabrón. 4%. ¿Dónde la bica? Ahí está, viejo. Donde la bica estaban los panes. Voy a ir a la academia. Ay, Manolo, espera, ¿dónde está Manolo aquí para que lo deje marcadito? Ya está ahí como justo. Está ahí ya. Vamos a la academia. ¿Dónde está la academia? Vamos a buscar el pan. Y con el pan, Cross, cuéntame, con el pan, ¿cuánto aumenta la probabilidad? Un PS, dormido y pan. Era acá, ¿cierto? No era en el comedor. A ver, un cliente. ¿Qué te parece? Ya, quiero comprar, ¿cómo se llama? Poder captura de todos los tipos. Goat. Y más encima cuesta un... Es una ganga. Es una ganga. Es una ganga, literal. Poder de captura de todos los tipos nivel 2. Weón, ya, listo. Weón, 11.89 es brutal. Loco, es tremendo. Es tremendo.
Pensé que no habías alcanzado a leer mi talla penca. Está buena tu talla. Está buena. A mí igual me dio hambre, hermano, güey. A mí igual me dio hambre. A ver, ya, ¿dónde está este weón? Estaba aquí en el río este que te conté y el que te dije, ¿cierto? Acá, en el que te jedi. Ya, vamos. Vamos para allá. El Jolty comiendo el pancito, qué bonito. Oye, me gusta aquí que Cross da su estadística. Lo que quiere decir que si está dormido uno debería gastar más de 10 bolas, ¿cierto? Ya, espérate. Ah, espérate, la reina del baile. Creo que la tengo por acá también. Me va a servir en caso de. Sí, porque Gyarados está puro huyendo. Espérate. ¿Dónde está la reina del baile? Debería tener una Milotic por acá, ¿eh? Mi coil Milotic. Debería tener una coil Milotic. Debería. ¿No está por acá? Coil Milotic. Coil Milotic. Coil, 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 coil Milotic. Debería tener una Milotic. Acá está. Aura. Está a nivel 50, pero no creo que sea necesario levelearla. En caso de que. Ya, pero voy a partir con Catcher, normal, todo clásico. Ya, vamos. Cabro, si no entra con este pan, ya es porque, weón, no sé. O sea, tiene que entrar. Muchas gracias, Libes. Recién atrapé a Kyogre. Ese fue el primero que capturé. Para mí era el más sencillo porque la Pokébola de agua tiene buen ratio de por sí. Muchas gracias, amigo. A ver. Vamos a ver. Intento número 3 o 4, ya no sé. Ram. Vamos a seguir nuestro gameplay. Vamos a seguir nuestro gameplay. Primero que todo, vamos a hacer tera, obviamente. Oh, se puso a llover. La hueá buenísima. Estamos benditos. Nos dio resistencia. Jux, por completar la Dex Índigo, te dan el amuleto captura y te ahorrarías mucho. No, yo creo que me gastaría más tiempo completando la Pokédex. Aparte, seamos realistas, 10% es aceptable. Es aceptable. Me han quemado a los dos Pokémon de Heatwave. Ya. Despertó. Chip damage, supongo. Chip damage. Sí, ahora es chip damage porque está lloviendo. Goat. Yo digo que le pasemos toda la Pokédex para que lo tenga. Es que, weón, no sé. No sé cuánto me faltará para la Pokédex. Pero, por ejemplo, mira. Si después queremos capturar legendarios muy específicos con bolas raras, hagamos esa weá de la Pokédex. Ahí sí va a valer la pena. Pero yo siento que Reshiram es capturable. O sea, siento que estoy bendito. Vamos. Estoy bendito, estoy bendito. Cabro, estoy bendito con esta. Vamos. Estamos benditos. Ya, falló la primera. No pasa nada. Despertó. Lo dormimos. No importa. Flamethrower. Chip damage. La misma probabilidad que él tiene de quemarme de flamethrower es la que tengo yo de atraparlo. O sea, aumentamos nuestras probabilidades intensamente. ¿La unión Necrozma Lunala estará permitido? Sí, pues sí va a estar permitido. Obvio que sí.
Weón, casi entró a la segunda. Y despierta el tiro este degenerado, weón. Si me quema primero... Ay, me griteó. Y me quemó, weón. La probabilidad de lo que acaba de hacer es infinitamente inferior. Es que no tiene sentido. Ocurren cosas que, weón, debería estar capturado. Me criteó y me quemó. Va a entrar ahora, cabros. Va a entrar, va a entrar. Lo presiento. Tenemos poder captura nivel 2. El poder captura nivel 3 aumenta mucho más en comparación al nivel 2. Yo de verdad siento que no es tan difícil capturar a Richie y a Menonor con pan y con todo. Aunque, igual está tryhardeando al infeliz. Otra vez me quemó, weón. Me ha capturado dos veces a mí. Me ha capturado dos veces a mí. Este infeliz me ha capturado a mí dos veces. No existe nivel 3, dice Johnny, ¿seguro? Oh, weón, mataron a Catcher. El título del directo debería ser capturando a Manolo. Capturando a Manolo. Weón, Manolo se está robando. Está robando mucho directo, weón. Manolo. Ya, pero ahora me va a salvar. Hinroski. Ya, uy, me pegó fuerte igual, weón. No fue poco. Ya. Y es más rápido que Aura. Eso es malo también. Weón, Aura va a morir. No huyemos, pues, cabros. Esto no puede estar pasando. ¿Va a matar a Aura? ¿Antes de que le pueda colar un hipnosis? El tema es que no puedo cerrar la partida porque si no pierdo el pan. Si cierro la partida, pierdo el pan. Se pierde el pan, por si acaso. Se pierde el pan. Este infeliz de Reshiram, weón. Sí, no, si sé que estaba a nivel 50. No, es que no quiero perder el pan ahora, pues, weón. Ya, me las voy a jugar. Vamos, vamos. Paralizado, este weón va a entrar. Cross, estadísticamente, ¿qué probabilidad tengo de capturarlo? Tengo pan nivel 2, paralizado, un PS. Cross, dame esperanzas. Cross, dame esperanza. Cross, dame esperanza. ¿Qué probabilidad tengo? Dice acá la Nyx, ¿de qué me perdí? ¿Cómo que no has capturado? Estoy capturando a Richie y a Menonor. Pero puta que está difícil esta weá. Está dificilísimo. Ya, pero sigue siendo 10%. Gracias, gracias, Cross. Loco, en 10 bolas entra. En 10 bolas entra. Cabros, en 10 bolas entra. En 10 bolas entra. Weón, es matemático. En 10 bolas entra. A 8.11.
Lo más chistoso es que él me ha capturado a mí. Porque me ha quemado, me ha criteado, toda la weá. Que son probabilidades bajísimas. Mientras más te preocupes de las probabilidades, menos lo disfrutarás. Tú tiras pokebolas y ya. Es que tampoco quiero gastar las bolas. A ver. Me va a quemar, te apuesto, weón. Me capturó por tercera vez, weón. Deja de capturarme. Deja de capturarme, Manolo. Me encima estoy, weón, tremendo hueveo para que quizás ni lo ocupe el domingo Manolo, weón. Pinche Manolito, weón. Estamos ahí con Manolo, weón. Sufriendo. Sufriendo, sufriendo. Jux usa la gorra al revés. Vamos, Manolo, weón. La puta madre, Manolo. Bueno, me ha capturado tres veces. Me ha capturado tres veces. ¡Oh! ¡Oh! ¿Lo evolucionamos, weón? ¿Lo evolucionamos o lo dejamos en Joltik? Es que Joltik... Bueno, le voy a dar la piedra eterna. Es que no, no, no. No. Piedra eterna. Este es Gotik. Jolt Goat. No, digo, tiene que ser piedra eterna. Oh, Dios. Al fin, weón. Al fin. Hola, Jux. No me pronuncio mucho. Solo paso a decir que gracias a tu canal en VGC se me hizo divertido allá por el 2020. Buena, muchas gracias, Joel. ¿Cómo estás, hermanito? Muchas gracias por tu donación, compadre. Pero, ¿actualmente sigues jugando o en 2020 exploraste en espada y escudo el BG y ya lo dejaste? ¿O aún continúas? Muchas gracias por tu donación, mi hermano. Bueno, tiene que ser Joltik. A ver, espérate, voy a curar acá a los cabros. Weón, puta, que costó Manolito, weón. Que costó Manolo. Ya, entonces nuestro cómputo va. A ver, ¿dónde está Manolo? Ven para acá, Manolo. Miren, cabros, miren cómo se van viendo, miren. Ah, que se van viendo lindos, cabros. Tienen que hacer lo mismo ustedes, tienen una caja especial. Les recomiendo el fondo 15, el fondo 15 está galáctico. Está galáctico, chicos, fondo 15. Miren qué hermoso, cómo se van viendo, miren. Una belleza y los legendarios mayores. Ya. Estos weones valen callampa, Joltik es el rey. Déjenme darle la piedra eterna, no quiero que evolucione nunca Joltik, nunca. La piedra eterna está en los ítems de acá, ¿cierto? La Everstone. Debería tener piedra eterna. ¿No está acá arriba? Bueno, estoy perdiendo tiempo para darle una piedra eterna a mi Joltik, pero se lo merece, loco. Toma, Joltik. Toma, viejo. Bueno, te lo mereces. No creo que evolucione nunca. Ya. Vamos por qué legendario ahora. Chat, ¿qué legendario capturamos? ¿Qué legendario capturamos? Porque de hecho todavía nos queda pan. ¿Qué legendario capturamos? Aprovechemos algún legendario que tenga como un ratio raro. ¿Qué legendario capturamos? A ver, ¿qué bolsa tengo aquí? ¿Qué wea tengo acá? Déjenme checar. A ver, vamos por Diluquia. Por Jorgito. Rayquaza Safari, tengo una. Para este weón voy a tener que hacer algo después. No, no. Este weón es un degenereque. Es muy difícil.
Zekrom Ultra. Ñe. Solga. Rayquaza, weón. Pero es que para Rayquaza siento que tenemos que... No, para tengo una Safari, weón. Rayquaza va a ser demasiado. Siento que, bueno, siento que Rayquaza, Lunala y estas cosas requieren, no sé, Pokédex completa, amuleto, weón, sagrado, todo ese tema. Para mí, ¿La podemos tryhardear con Solga? Es que, weón, no va a entrar. Es pesado Solga, en una de esas entra, weón. ¿Dónde está Solga? ¿Cuántas heavy tengo? Tengo 3 heavy, a ver, intentémoslo. Intentémoslo, tengo 3 heavy. Vamos por Solga. Bueno, va a entrar, pero igual es como pesado el weón. ¿Cómo está dinero? ¡Upa! A ver, Solga dicen que está por acá, ¿cierto? ¿O no? ¿Es por acá o no, chicos? Solga dicen que está por acá. Está metido acá atrás, weón. Como si fuera cualquier cosa. Ya lo vamos a intentar. Dale, Solga, weón. Oh, cómo me gusta este Pokémon. Goat. Cabrón, miren los detalles de este degenerado. Se ve increíble, ¿eh? Miren. Miren. Qué belleza. Weón, ¿saben qué me recuerda a la cara de Solga? Me recuerda como esas bolas luminosas que le colocaban a los bebés antes, weón. Unas weas. Que eran como unos juguetes que vendían. Que tenían como estrellita y música. Ok. Vamos a encontrar a Solga. Vamos a intentarlo en heavy. Very hard, pero lo voy a intentar. Oh, cómo te quiero, Solga, cabros. Este es mi legendario, uno de mis legendarios favoritos. Por eso lo coloqué en la miniatura. Miren, acá tengo mi Solga. ¿Cómo estás, Solgi, weón? Hace tiempo que no te veía. Volveremos a vernos las caras en el competitivo. La canción de Solga. ¡Ya! ¡Ispuri! A este weón yo creo que le pego un falso tortazo, le pego un PS. Casi que me conviene pegarle ultrapuño nomás. Good damage. De hecho, aguanta otro. ¡Quedó vivo, weón! ¡Quedó vivo! ¡Paren todo! ¡Quedó vivo! ¡Estamos benditos, cabros! ¡Quedó vivo! Vamos a tener como una oportunidad. Tiene envite ígneo. ¡Qué difícil, weón! ¡No, cabros! Tiene envite ígneo. Es que el peligro es real. Cabros. Por favor, Diosito. ¡No! ¡Ah, rayo solar! ¡Hay patria! ¡Tranquilo, cabros! ¡Uy! A la segunda, viejo. Increíble. Oye, esto fue una señal del destino. Esto fue una señal del destino.
A la segunda, hermano. A la segunda. ¿Cómo estáis, capibara, hermanito? ¿Cómo estás? A la segunda. Tranquilén. Tranquilén. Weón, ¿qué? Estuvo, pero. Imagínate cuánto weamos con Manolo. Hay que reconocer, sí, que Manolo tenía muchas menos probabilidades. El dios Joltik. Weón, estuvo muy expedito el Solgaleo. ¿Por qué legendario vamos ahora, cabros? De hecho, creo que hasta nos queda pan todavía. ¿Por qué legendario vamos ahora, chat? ¿Nos la jugamos con la única Safari por Rayquaza? No, Rayquaza en Safari, esa weá es de enfermos, cabros, de verdad. No, no, eso sí es enfermo. Hay que ir por cosas realistas. Hay que ir por cosas realistas. Rayquaza en Safari es de enfermo. Geleamos al tiro acá al Pokémon. Bueno, no puedo creer que Solgaleo se portó tan bien. Es que, qué maravilla. Puta, me encantaría capturar a Rayquaza en Safari, pero siento que es de enfermos, cabros. De verdad, no tiene ningún sentido. Miren qué lindo se ven los legendarios que vamos capturando, cabros. Aparte, vamos desbloqueando canciones. Aparte, vamos desbloqueando canciones. Miren, miren, miren. Llevamos cuatro. Llevamos cuatro, 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 cuatro. A ver, Rayquaza Safari me calienta, pero el problema es que tengo como dos Safaris. Va a ser imposible. Rayquaza en nido. No, no, no. Ay, mira, sabes que no es tan mala. Rayquaza en nido, pero Rayquaza Safari es Ultimate God. O sea, espectacular. No, Rayquaza a mí me suena a Safari. Sí, Yonish, de hecho voy a necesitar otra Safari. ¿Cuántas Safaris tengo? ¿Hacemos la locura de intentar Rayquaza en Safari? Vamos, weón, la locura. ¿Hay apoyo para hacer esa locura esta noche? ¿Intentar capturar Rayquaza en Safari? ¿Hay apoyo esta noche para tryhardear a Rayquaza en Safari, Val? A ver, Yonish dijo que me quería pasar perdón, una Pokébola Safari. Para aumentar las probabilidades. Jux, tú intentas capturar a Rayquaza en Safari. Es más enfermo querer ganar un mundial. Y de todos modos lo vas a lograr. Ya, vamos por Rayquaza en Safari. Yonich, tírate código para que me pases tu Safari. De hecho aquí, bueno, en realidad voy a cómete otro pan. Yonich, mándame. Bueno, Yonich me va a regalar una Safari para tener tres. Para tener tres. Tres te doy, ya. Weón, dame tres Safaris, tres Pokémon. Goat. Me gusta, me gusta. Así aumentan las probabilidades. Dame código, Yonich. Dame código. Vamos, cabros, vamos que se puede capturar a Rayquaza en Safari Bola. El nuevo nombre que va a tener en español latino. Mándame código nomás, Yonich, acá. Y le damos. ¿Te digo la probabilidad o vas a ir full ciego? Dame la probabilidad con un pan de nivel 2. Dame la probabilidad con un pan de nivel 2. Pan nivel 2 Safari Cross. El hombre de los números. El hombre de los números. Bola de zoológico. La bola de zoológico, cabros. Ya, Jonich me va a ayudar con tres Pokébolas. Le voy a pasar un Kyogre, un Growth y un Reshiram. A ver. Acá tengo. Ya, bueno, tengo miles de Grookey. Ya, un Shiny, ¿en serio? ¿Jonich? No, hola amigo Val, no me gusta en Rayquaza. No me gusta. Ya, pero 8.38 es la misma probabilidad de Manolo. Te la compro. Te la compro. No, no te la compro. Weón, va a estar súper difícil. No, de hecho, ¿y sin pan? ¿Y sin pan cuánto es, Cross? ¿Sin pan?
Porque ahora que lo pienso va a tener que ser sin pan, porque si no vamos a tener que estar comprando pan infinitamente y vamos a perder más tiempo viajando que sobreseteando. ¿Sin pan cuánto es? Sin pan. No sé por qué, pero siento que me voy a volver loco con Rayquaza, bon. Jux, para festejar al Rayquaza y tu siguiente participación en el mundial, voy por una chelita. Salud, compadre, salud. Bueno, yo no he comprado chelitas, bueno. Estaba cachando que tengo un poco de tos. Le voy a echar la culpa a Omar. Le voy a echar la culpa a Omar si me da tos. Tengo como picazón en la garganta. Ya, 7% sin pan. Me las voy a jugar. Me las voy a jugar. Ustedes vayan diciéndome dónde está Rayquaza. Ubicado, en qué lugar. ¿Dónde está Rayquaza? Puro Shiny me dio Yonich. ¿Dónde está Rayquaza? Omar, bueno, sí, en serio, tengo como comezón en la garganta. Se están comiendo. Ya, tenía que llegar otro. Ya, no, aquí va a andar. Ya, ese era el último, ¿cierto, Yonich? Sí, creo que era el último. Eran tres, ¿cierto? Sí, entré, ya, ok. Ya. Aquí Yonich me dio tres Safari Ball, bueno. Para que no sea una misión tan imposible. Tengo tres Safari Ball adicionales, cortesía de Yonich. Ya. Guardar objeto. Bueno, tenemos cinco Safari Balls. Cinco. Ah, espérate, Yonich, me pasó este weón sin nada. No huyemos por Yonich. Muchas gracias, mi hermano. Me pasó. Espérate, ¿dónde está? Bueno, tengo cuatro. Tengo cuatro Safari Ball. Una de ellas venía sin nada, Yonich. Ya. Tengo cuatro Safari Ball. Ya intentémoslo con cuatro. Cuatro es un número bueno. Vamos, ya. ¿Dónde está Rayquaza? ¿Dónde está Rayquaza? Está en los cerros del área cero. Bueno, esto sí que va a estar hardcore. Esto va a estar hardcore, cabros. Ah, Joe dice, yo te puedo dar dos más. Dos Safari Ball más. No sé, Joe, si quieres. Mismo código, ¿no, hermanito? Johnny protagonizando la gran. Ya, mira, aquí el Joe me va a dar dos más. ¿En qué bola vas a meter al hermoso Yux? Ya, que parece que Joe me quiere dar dos pokebolas más. Weón, vamos a hacer la misión de capturar a un Rayquaza en Safari. Una completa locura. Así de simple, cabrón. Es una locura total. No, tranqui, un ataque. Si yo creo que ya con 6 safaris vamos a traer ya. 6 safaris. 6 safaris. Tengo fe, tengo fe. Tengo fe, cabros. Yo me voy a dar sus dos bolas, efectivamente. Ya, aquí vienen las bolas de Joe. Ok. Otro cargo, que los cabros me están llenando de Shiny.
No, tranqui, Michael. Voy a tryhardear con 6. Si ya con 6 es imposible, me voy a conseguir más. Voy a tryhardear un poquito con 6. No tenía carving en la Pokédex. La wea pesca. No tenía carving en la Pokédex. LOL. Vamos que se puede, cabros. Hagan sus apuestas. ¿Lograríamos capturar a Rayquaza? ¿A Rayquaza? ¿En una Safari Ball? Sí, Lunala en Lunaval. Totalmente. Tenía la Safari Ball, guardar objeto. Safari Ball, guardar objeto. Ya. La misión más difícil de la historia, amigos, capturar a Rayquaza en una Safari Bola. Vamos. Pero tengo fe, weón. Tengo fe, cabros. Tenemos fe. ¿Hay fe? ¿Hay fe? Vamos. Dijeron que estaba aquí en los picos de este monte, ¿cierto? No es un Garchomp. Rayquaza está por. No, 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 no. Uy, casi me caí el área. No. Huimos, po. ¿Estaré bien por acá? ¿En qué zona estará Rayquaza, weón? ¿En qué parte? A ver, voy a intentar sobrevolar el área. Porque el área cero en realidad es grande, pues weón. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy bien, ¿cierto, cabros? Voy bien. Aparece por acá. Sube desde la Liga Pokémon y está arriba. Ya, ese dato está más preciso. Este dato está más preciso. ¿Cómo estáis, Cateo, hermano? ¿Cómo estáis, Cateo, hermanito? A ver, ¿dónde? De la Liga Pokémon. No, esta no es la Liga Pokémon, pues weón. Esta es la puerta del área cero. La Liga Pokémon está acá. A ver. A ver, es por acá, ¿cierto? Mentira, cabrón, no está acá. No veo ningún Rayquaza. Todo esto es Rayquaza, muchachines. ¿Seguro que está acá? Anda, tardecito, Jux. Felicidades por el primer ganado. Gracias, mi hermano. Muchas gracias, mi querido Cucho. ¿Es por acá o no, cabrón? Estoy arriba de la liga. No veo ningún Rayquaza, weón.
Los cabros me dijeron que estaba por acá, Rayquaza. No me vino una wea. ¿Dónde está? Sí, tengo la galleta. Tengo la galleta. Pero qué chucha. Sí, la galleta la tengo. Ahí está, galleta de Rayquaza. Los cabros me dijeron que subiendo la liga estaba al tiro. ¿Eso era fake? Es por el cerro de la ciudad meseta. Es por el cerro de la ciudad meseta. A ver, chucha, ¿cuál es ese cerro? Ah, es por este cerro. Pero ¿cómo es que este cerro no tiene...? ¿Cómo es que este cerro no tiene por dónde apoyarse, pues, weón? Acá estoy en Ciudad Meseta. A la derecha del cerro que marcaste. ¿Acá? Rayquaza está hueviadito. Está difícil encontrarlo. ¿Como por acá o no? ¿Qué tan cerca estoy de Rayquaza acá? A ver. Ah, estoy cerca, estoy cerca, estoy cerca. Era acá, weón. Era acá. Weón, estaba al lado. Estaba al lado, de hecho debería estar Rayquaza por acá. Gracias, Erfan. Según los cabros está por acá. Pero no, no lo veo, weón. Hola, mi weón, qué complicado manejar este Pokémon. ¿Alguien ve a Rayquaza? No veo ni un Rayquaza. Y estoy exactamente en la ubicación que me enviaron. Veo un Magneson. Se supone que acá debería estar. Al menos en la ubicación que me envió Serfan. Ahí debería estar. ¿Dónde está Rayquaza, weón? Está en una superficie plana. Pero aquí no hay nada plano, pues cabros.
A ver, weón. Es que de verdad que está muy hueveado Rayquaza. Porque me enviaron la ubicación y sale que está acá. O es acá. A ver. Weón, no veo a Rayquaza. Veo un Magneson. Está en esa ladera arriba. Hasta arriba. Weón, estoy lo más alto de todo. Miren, estoy acá. ¿Estoy mal acá? ¿Estoy mal acá? ¿En este lugar? ¿Ahí? Las galletas del Magneson. Ah, miren, po weón. ¿Lo vieron o no? ¿Lo vieron o no? Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, lo vi, cabros, lo vi, weón, súper hueveado. Súper hueveado, cabros, Rayquaza. ¿Dónde lo fueron a meter a este weón? Sí, súper hueveado, Rayquaza, cabros. Ojalá que no sea tan hueveado capturarlo como lo fue encontrarlo. Súper difícil encontrar a este degenerado. No, que no quería ver videos para que sea mucho mejor, pues así. Ya, ahí está, mira, weón. ¿Dónde está? Ahí está. Igual está bonito, weón. Momento de la verdad, amigos. Prepárense. Espero que tengan alguna pilsen en mano o algo. Porque esta weá va a estar, pero hardcore. Esto va a estar hardcore. De verdad, espero que tengan alguna pilsen o algo. Porque esto va a estar misión imposible. Ok. Let's go. ¿Qué me andáis gritando, viejo? Ya, vamos a partir. Vamos a partir. Durmiéndolo. Se alcanzó en una pura callampa, ¿la vieron? Se viene el tryhard. Ya. Falso tortazo, ¿cuánto le pegará? Nada. La canción de Rayquaza, pues weón. Ya despertó. Tiene descanso. Tiene descanso, amigos. Tiene descanso. Tiene descanso. Esto va a estar más difícil de lo que pensé. De hecho, voy a hacer Tera tal como hizo Mar acá, porque... Por último, para que me pegue por dos. ¿Tiene derribo también? ¿Tiene derribo? ¿Tiene derribo? ¿O no? ¿O no? No, despertó, weón. Dragapult.
Vamos a tener que planificar una estrategia para capturar a este animal. Puta la weá, weón. 7%, cabros, 7%. Cross me dijo. 7% de posibilidades de capturarlo con una bola en este estado. Dormido un PS y la bola que quiero es 7%, cabros. 7% y tengo 6. Diosito, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Una, dos, tres. No, no te quiero. Weón, por un momento pensé que iba a ocurrir el milagro a la primera. Es que hubiese sido algo épico. Oh, weón. Despertó, weón. Dragon Pulse. Oh, Dios, por un momento la pensé, cabros. Dije, esto no puede pasar. Weón, microinfarto. Estoy capturando legendarios, Eric Alemán. ¿Cómo estás, hermanito? Pero legendarios en bolas que yo quiero. En bolas que yo quiero. Oh, por un momento me dio un microinfarto. Vamos, Safari, Val, Rayquaza, weón. Vamos, que se puede. 7%, cabros, 7%. Oh, ni una giró, weón. Despertó. Más encima, abuelo me va a hacer cagar. Abuelo me va a hacer cagar. Pongamos a Aura. ¿What the fuck? ¿Amaneció de golpe? XD. O sea, ¿qué? Fly. ¿Qué? ¿Qué? Puta Aura, weón. No te creo. Ojo que vuelo puede fallar. Milotic está puro paseando. Oye, esta weá sí que va a estar difícil. Cabros, al... Por... Weón, casi. Obvio que se puede lanzar pokebolas, pero el problema es que... ¿No está dormido, po... Diego? Sí, ahora está en bajo nivel. Ya, vamos, vamos, vamos. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Una. Dos. ¡Ah, weón! Ah, la puta madre, cabrón. Está volando. Voy a tener que sacrificar a Gotik. Estoy obligado a sacrificar aquí a Gotik. Oh, Dios. Momento de horror. Lo siento, Gotik. Ya, a ver. Hay que apretar la A más B, la A más B. A más B. Hay que hacerla buena, A más B. Ya vamos, vamos. Hagamos la mítica, cabros. Hagamos la mítica. Hay que lograr capturar a Rayquaza en una Safari Ball. No sé cómo, cabros. No sé cómo. Me quedan dos Safari Ball, cabros. Dos. Sí, he dormido como un tronco. ¿Los troncos duermen en España o no? Una. Oh, Dios. Uf. Uf, tengo solo 6 Safari Balls. Tengo que resetear. Oh, Dios. Dios, 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 Dios. En la próxima quiero que llévate a Gothic. ¡Ay, Dios! Vamos otra vez. Segundo intento. Segundo intento. Bueno, al menos tenemos el gameplay. Tenemos el game plan. Tenemos el game plan. Ánimo, dice Libes. Sí, no, hay que darle, hay que darle, hay que darle. Vamos, vamos, vamos. Encima me metía todo el tufazo en la cara, weón.
Ya. Esto está tryhard. Esto está tryhard, cabros. Esto sí que está tryhard. Pero puta que va a valer la pena tener esa belleza 100% legítima en Safari Val. Absolutely wonderful. Muchas gracias, Eric Alemán. Invoco el crítico de captura. ¿Te imaginas ahí, Eric, hermanito? Muchas gracias, compadre. Si te quitas la polera, aumenta un 50% el ratio. Uy. Ya despertó Rayquaza. Happy Boys. Big Damage. Vamos con Spore. Gothic va a ser el legendario. A ver. Vamos, Rayquaza, weón. Es que son 6 intentos. Es súper tryhard. 6 intentos, nada más. Ay, Dios. Oh, weón. Vamos, 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 vamos. Vamos, weón. Yo sé que tú quieres. Qué dolor, weón. Cuando la Pokébola no alcanza ni gira ni una vez duele. Oh, pero esto duele más, weón. Duele el doble. Ojito, este weón está durmiendo. Creo que tengo una leve chance de hacer que Aura aguante los vuelos. A ver. Veamos. Aunque igual tenía Dragon Pulse. En todo caso, bueno, yo estoy acá soñando de que Aura va a poder hacer algo, weón. Ya vamos ahora con los Coil. Bueno, van a matar a Aura de Dragon Pulse. En realidad estoy puro weando, cabros. A Aura la van a matar de Dragon Pulse. No, 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 aquí estamos puro weando. A Aura la van a matar de Dragon Pulse, cabros. Sí, no, no. Mejor me dejo de wear. No, la van a matar de Dragon Pulse. ¿Por qué no metes a alguien con ese ataque psíquico que hace que no se cure? Sí, podría ser, pero es que no tiene sentido. Porque está un PS, por mano. Gothic, lamentablemente. Bueno, Gothic se sacrifica aquí. Bueno, está difícil este challenge de Rayquaza. Está, pero demencial. No apto para personas normales, bueno. Qué locura. Hay que estar un poco loco para querer capturar este bicho, bueno, en una safari. Ya. Despertó súper rápido. Oh, despertó para dormir. Prefiero que me pegue Dragon Pulse o algo así. El problema es que tiene descanso y vuelo. Vuelo sí que es jodido. O sea, voy a tener que cambiar el Tera Catcher a Tera Roca, algo así. O Tera Dragón. No, o sea, a Tera Steel, digo. Tera Steel también está bueno. O darle Prote para este turno. Darle Prote, sí. Prote está buena. Voy a tener que darle prote a Catcher. Porque no sé si aguanto el vuelo, weón. Esta cosa es demencial. ¡Oh, Catcher!
Ojito, weón. Ojito, catcher. Ya sabemos que aguanta un vuelo. Si tiene steel, aguanta las dos cosas. Claro, la otra que puedo hacer es intimidarlo. Para que vuelo pegue poco en catcher. Bueno, prote catcher no está mal. Le tenía que quitar el ultrapuño. Porque Spore es falso tortazo, van sí o sí. ¿Trae hielo? Se va a requerir un laboratorio para buildear el team para atrapar a Rayquaza. Con tres encantos y era. Sí, de hecho hay varias formas, hermano. Hay varias formas. Bueno, el problema es que son las pocas Pokéballs que tengo. O sea, ese es el verdadero challenge. Una. Alcanzó a moverse una vez, weón. Despertó el infeliz. Dragon Pulse. Cagamos. Me queda una Pokébola, ¿cierto? Me queda una. Se la voy a lanzar igual, se la voy a lanzar igual. Me queda una. ¿Te imaginas? Ahí entra sin dormirse. Una locura. A ver. Voy a dar... Bueno. Voy a ver si le puedo dar prote a catcher. Para no gastar las max pociones en ese turno. Uy, weón, Rayquaza sí que está jodido, cabros. Rayquaza está jodido, amigos. Rayquaza está jodido. No está fácil, Rayquaza. No está fácil. Porque el pan se gasta cuando sobreseteas, Michael. Ese es el problema. El pan se gasta. Cuando haces soft reset, el pan se gasta. A ver. Catcher en este momento tiene... Falso tortazo, demolición. Ya, demolición vale cornetiwis. Demolición vale cornetiwis. Así que le vamos a dar protección. Ya. Un upgrade. Ya. Tenemos un upgrade por lo menos en el equipo. Sí, porque si abro con alguien pegándole otra cosa que no sea... A ver, espérate. No, tranqui, tranqui, tranqui. Esto puede ser más técnico. Esto puede ser más técnico. ¿Aprenderá algo? Es que si le pego colmillo y hielo... No, colmillo y hielo. ¿Aprenderá algo con que le pegue súper eficaz, catcher? ¿Pero sin matarlo? No creo, ¿cierto? Golpe aéreo, no. Viento y hielo no aprende catcher. Ojo que viento y hielo en Gyarados igual podría ser Tech. Ahora que lo pienso. Hay que ver cuánto le pega. Porque... Es que en realidad vale callampa. No tiene sentido. Es que es por el descanso nada más. Ya, bueno. Vamos con viento y hielo Rondamón por si la moca. Ya. ¿Se podrá hacer un pan en esta zona de acá? Si se puede hacer un pan ahí, puede que valga la pena.
El Tier Steel estaría bueno, pero el tema es que el Tier Steel para esto. Que dice mi rata favorita, tengo una build para capturar Pokémon con Super Diente, Mofete Estático, Encanto y Onda Anómala. El tema es que los cabros ya confesaron, Jorge, que dormir es mejor que paralizar. Yo no tenía idea. Yo no tenía idea. El que logre atrapar a Rayquaza en Safari Ball. Como que ya. Bueno, como que el IA sabe que tengo prote. El Tier Steel lo walea 100%. Tier Steel walea a Rayquaza al 100%. ¡Oh, weón! ¡Vamos, weón! ¡Oh, Dios! Esto fue good, cabros. Rayquaza Safari legit, viejo. ¡Oh, weón! ¡Qué costó! ¡Costó, costó, costó, costó! Pero ¿saben qué? Manolo costó más el degenerado, weón. Rayquaza, al menos. Al menos Rayquaza, weón. Puta, era difícil. Manolo, no sé por qué me costó tanto, weón. Dale, Rayquaza, viejo, weón. Increíble, ¿eh? No vale a reset. Increíble, ¿eh? Increíble, cabros. Rayquazita, a la collection. A la collection. En Safari Ball, mira, 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 viejo. Se va la luz. A ver, ver. Weón, qué brutal. Esto sí que es, esta estuvo buena, esta estuvo buena. Miren, 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 miren cómo se ve, cómo se ve esto, miren, cómo se ve esto. Acá en el, al ladito de sus compañeros, miren. ¿Ah? Cómo se ve este trío? ¿Ah? Qué belleza, weón. Miren cómo va la collection, poco a poco va la collection. Hasta el momento, haciendo un resumen, llevamos Kyogre en la Mayaval, que a mí me encanta. Groudon en la Ultra, que es mi favorito. Rayquaza en Safari. Tenemos a Reshiram en la. Este weón sí que costó. Este weón sí que costó, cabrón. Sacar a Manolo en esa Pokébola como simplista costó demasiado. En la Honor Ball, Reshiram. Y Solgaleo en Heavy. Miren cómo está el pool. Qué belleza, weón. Llevamos 5 pokés, 5 pokés. ¿Capturamos uno más esta noche o continuamos mañana? ¿Capturamos un legendario más esta noche o continuamos el run mañana? ¿Qué dicen, chat? ¿Capturamos un legendario más? Porque llevamos casi 3 horas de directo por culpa de Manolo, weón. Que se hizo de rogar y me tomó como una hora capturar a Reshiram. Me tomó literal como una hora capturar a Reshiram. ¿Capturamos un legendario más o continuamos mañana? ¿Qué sé yo? Yo nunca he visto cómo funcionan los Pokés. Quiero ver cómo. Son con objetos, hermano. Es con objetos. Vamos por el dragón negro. ¿Cuál dragón negro? Ah, ¿por Zekrom? ¿Por Zekrom? ¿Capturamos uno más? ¿Uno más? Ya, capturemos un legendario más. Me alegras el estrés de la tesis. Ya, vamos por un legendario. Un legendario más.
¿Qué legendario? A ver, ¿qué galletas tenemos acá? Mañana obviamente voy a continuar capturando los legendarios. O sea, tengo que tener legendarios. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vamos por Lugia. Vamos por Ho. Zekrom. Jux, Terápago es legal para el domingo. Sí, es legal. Terápago es legal. Zekrom en Lujoal, dicen los cabros. Zekrom en Lujoal. Zekrom en lujo. Lugia. Lugia, ¿en qué Pokébola podrá quedar? Lugia igual se ve bonita en Honor, ¿cierto? Lugia igual queda bonito en Honor. ¿Lujo al Zekrom, dicen ustedes? ¿Capturamos a Zekrom? ¿Vamos por Zekrom? ¿El lujo al? Déjame checar. A ver. ¿Habrá alguna Pokébola mejor para Zekrom que no sea la lujo? Y para Lugia, a ver. La Buceo Ball en Lugia está bonita, ¿cierto? Buceo Ball para Lugia. ¿Qué hago? Es que Lugia se supone que tiene como una... ¿Cómo se llama? Tiene una historia con el Marpo, ¿no? Se supone que es como el rey de los mares. La Buceo Ball estaría bonita para Lugia. Por el lore de Lugia. Creo que Lugia Buceo Ball está buenísima. ¿Vamos por Lugia? Vamos por Lugia, cabros. Cerremos con Lugia. ¿Alguien sabe dónde está Lugia? Vamos por Lugia, cabros. Vamos por Lugia. Sí, vamos por Lugia. Buceo Ball Lugia. De hecho, ¿cuántas tengo? ¿Cuántas Buceo Ball tengo para Lugia? Tengo 14. Esas se pueden comprar, creo. ¿Dónde está Lugia? ¿Ubicado? Vamos a comprar unas... Por si se pone difícil. Es que yo siento que la Luna Ball es más para Lunala. Para Pokémon de ese tipo. O sea, si tengo pocas Luna Ball, las voy a ocupar en Lunala, pues no las voy a gastar en Lugia. ¿Se entiende, no? Aparte, Lugia Buceo Ball es buenísima. Las pocas Luna Ball que me consigan va a ser para Lunala. Te mandé por WhatsApp el mapa de Lugia. Gracias, Serfan. A ver, Serfan. Ah, ya. Acá está Lugia. Vamos por Lugia, cabros. Odiluquia, como le digo yo. A ver. Está como en la fake Isla Remolino. Ya, vamos. Sí, vamos a capturar a Lugia en Buceo Ball. Porque, bueno, ustedes saben que Lugia sí es el rey de los mares y todo ese tema. Sí, pues Lunala está hecha para la Luna Ball. O sea, bueno, por eso quiero guardar mis Luna Ball para él. O ella, creo que es hembra Lunala, no me acuerdo. Por acá está Lugia, ¿cierto? Ahí está Lugia, lo alcancé a ver todo pixeleado. Ya, hemos llegado a Lugia, weón. Yo amo Lugia. Yo no sé, probablemente después de Mewtwo es al legendario que más cariño le tengo, Lugia. Qué belleza, weón. Miren, ¿ustedes aman a Lugia? Vamos por Lugia. ¡Qué hermoso, weón! ¡Miren esa cara! ¿Cómo está ya Lister? ¡Hola!
Tengo que tener cuidado con el Aeroblast. Esta cosa de tener recover también, ¿cierto? O cosas así. Yo era Team Ho, aunque admito que Lugia es la casi. Sí, no, Lugia es increíble, weón. Ya, ok. Cachar aguanta, weón. Cachar aguanta los embates de Lugia. De hecho, Lugia no tiene tanto estadísticas ofensivas. Lo aguanto, aguanto el Aeroblast. Me estoy tirando Rain Dance. Despertó Lugia, weón. Big damage. Gracias, Yonich. Cuando intente capturar a ¿cómo se llama? A Lunala. Voy a necesitar las lunavals. Ahora se atrapa la primera. ¿Qué? 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 Espérate, ¿quién lo dijo? ¿Quién fue que lo dijo, weón? ¿What? Ay, Dios. Lugia a la primera, weón. Fue a la primera. Fue a la primera. A la primera. Increíble, este fue el más rápido de todo. De hecho, creo que... Bueno, lo dijo Michael. Pero yo lo leí. Lo leí y entró a la primera, weón. A la primera. Increíble, Dilukia a la primera, cabros. A la primera. A ver, yo la otra vez les contaba algo. Los motes de los legendarios mayores están ya, weón, guardados hace siglos. Para mí, Reshiram es Manolo, Ho es Jorge, Lugia es Dilukia, porque tienen mucha historia en mi vida. O sea, yo no bautizo a los legendarios mayores con otros nombres. Se llaman así y así se llaman, nada más. No cambian. Miren qué bella la Pokébola de Lugia, weón. Qué belleza. Qué belleza, qué belleza, qué belleza. Increíble, increíble. Ya, este es el buen Dilukia. Lo vamos a guardar aquí en su cajita. Miren, miren qué hermosura. A ver, en esta primera noche de capturas hemos logrado tener 6 Pokémon. Mañana voy a continuar la travesía buscando a los legendarios, obviamente. Muchas gracias, Erika Alemán, por tu donación. Dice, lo iba a decir, pero el timing salió mal. El timing salió mal, casi, 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 casi. Bueno, te ganó ahí Michael, que lo dijo, hermanito. Muchas gracias, Erika, hermanito, por tu donación. Muchas, muchas gracias. Estos son los 6 primeros legendarios que hemos capturado. Los 6 primeros. Fue muy rápido, fue rapidísimo. Fue rapidísimo este. Mañana vamos a continuar con los siguientes. Y probablemente requiere un poquito de apoyo con las Lunavals. Por el tema de Lunala y esos Pokémon.
No, no he revisado la lista de cuántos legendarios mayores hay, porque yo creo que tengo solamente dos. De hecho, sí, debería tener solo dos. A ver, ya, porque el otro que tengo ya capturado es Terápagos, po, ¿cierto? También es legendario mayor. Y de hecho, no solo lo tengo capturado, sino que lo envié para un torneo a Terápagos. Acá está. Weón, qué grande Terápagos. ¿Se acuerdan de Liam o no? Lo bautizamos Liam. Bueno, estos son los legendarios mayores que tengo. Lo que pasa es que Terápago es tan chiquitito que ni parece legendario mayor, pero hasta lo tengo eviado este weón. Este fue el que capturé yo. Lo jugué en un torneo con Plasmental, Teraclaster, el Power. Una bestia, hermano. Bueno, estos son los legendarios que tengo en mi haber. Estos, por el momento. Por el momento. ¿Pueden creer que ni siquiera he capturado a mi otro Miraidon? Porque Miraidon aparece acá en mi juego, pero no he capturado al otro. El que es veneno lo tienes, Jux. Es que ese no es legendario mayor, Michael. Ese no es legendario mayor, no te confundas. Ese es un mítico. Lugia estaba claro que estaba deseando irse. Sí, no, totalmente. Totalmente. No tengo. No, Coraidon no lo tengo. De hecho, Coraidon no aparece en mi juego. Ese Pokémon me lo voy a tener que conseguir. Coraidon no lo tengo. Ese es uno de los Pokémon que me voy a tener que conseguir de otra persona, porque Coraidon no hay forma que lo capture yo. Yo tengo el Pokémon Violet. Y en el Pokémon Violet, yo no he capturado todavía a mi segundo Miraidon, porque se supone que hay otro Miraidon. No lo tengo. Sí, no, es singular. Ese Pokémon es singular. Así que muchachos, mañana continúa la travesía de búsqueda de legendarios. Ya tenemos 7 legendarios. Capturamos 6 hoy día. Pero este Pokémon lo voy a dejar al buen Liam, lo voy a dejar acá abajito, porque en realidad no cuenta como de las capturas que hemos hecho, pero sí tiene que estar en la caja de legendarios mayores. Coraidon está en una de mis cajas, ¿en serio? Weón, ¿cómo? ¿Que alguien me lo pasó alguna vez entonces? Porque yo no. ¿Qué? ¿Qué weá? ¿Por qué tendría un Coraidon? No debería tener Coraidon. ¿Por qué tengo Coraidon? ¿What the fuck? Pero la Pokébola de shit que tiene, pues weón. No hueviemos, pues cabrón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esa Pokébola para Coraidon, cabros? No, Coraidon no puede tener esa Pokébola. No, 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 no. No sé qué me habrá pasado a este Coraidon. Dead. Pero no, no, no. Esa no. No, 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 no. Ni me acuerdo qué me pasó el Coraidon. Creo que fue cuando completé la Pokédex. Pero no, no, no. Ese no puede ser mi Coraidon. Ese no puede ser mi Coraidon. Así que muchachos. Muchas gracias por acompañarme en este directo. Mañana probablemente vamos a continuar con la captura de Pokémon legendario, chicos. Muchas gracias por el apoyo al canal. Muchas gracias a las personitas que donaron en el directo y también a los miembros nuevos, muchachos. Un abrazo enorme, que descansen y nos estamos viendo mañana, muchachos, en la captura de legendarios parte 2. Chao, chao, chicos. Nos vemos.